Bon dia a tothom. Doncs benvinguts a la penúltima sessió del seminari d'aquest any, en què avui, com podeu veure, dediquem íntegrament al matí als contractes patrimonials, o a la tortuosa relació que hi ha entre sistemes de fons. I per això hem partit la sessió en dos espais molt diferenciats. Una primera sessió que la farem des d'ara i fins a 11:45 aproximadament, que la portarà a terme Julio González, que presentaré a continuació. Després farem una pausa d'11:30 a les 12 i després, a partir de les 12, obrirem una segona sessió en què tenim a la Núria Gilabert, que ens acompanya, que és lletrada de l'àrea de règim jurídic de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, excompanya i experta en contractació, i a la que estic encantat de que estigui aquí. I ens acompanyarà també el Juan Orquín, un company que és valencià, que ara és el vicesecretari de l'Ajuntament de Madrid. Ella tocarà el que podríem dir les crisis patrimonials, tot el que siguin, diguem, els elements que alteren l'execució contractual, i el Juan Orquín tocarà la famosa doctrina rebus sic stantibus, que enfocarà més els contractes patrimonials. Para recibir al primer ponente, a Julio González, pues la verdad es que lo hemos tenido bastante fácil, Julio, porque para querer hablar de temas patrimoniales en España, pues sin querer el Google te lleva a ti. Entonces, si te fijas, te presento, eres catedrático de universidad y además aún eres secretario general de Correos, todavía secretario. Además, Julio, yo te recuerdo mucho por dos cosas, sobre todo. La primera, porque publicaste un artículo en internet hace tiempo donde nos explicabas que la novedad de la ley de contratos es que los contratos patrimoniales también son privados, ¿no? Y hablabas de los excluidos privados, ¿no? Aquello que yo estaba leyendo un día de noche y pegué un bote en la cama y pensé, hostia, esto es verdad, ¿no? El famoso artículo 26. El otro es que cuando se hizo los primeros borradores de la ley de contratos, ya decías tú los aspectos a modificar, decías, ¿no? Y uno de los temas que comentabas es el tema de las modificaciones de los contratos patrimoniales, ¿eh? Pues aquí tenemos unos temas, que es la relación entre la ley de contratos y la gestión de patrimonio, que necesitemos que nos ayudes a los ayuntamientos catalanes, Julio, porque tenemos aquí un conflicto tan grave en que la penetración del derecho comunitario, las resoluciones de los tribunales de contratos, nos hacen, digamos, una especie de movimiento que necesitamos que nos aclares. Al Julio, si us sembla, mantendremos el régimen de los últimos temas, que es, él irá interviniendo, y a medida que vais preguntando cosas a través de las preguntas que enviéis, las iremos filtrando un poco en función de lo que vayáis preguntando, ¿de acuerdo? Y lo que se trata es que la sesión sea muy amena. A partir de aquí, sobre todo, no preguntéis temas que va a tocar a continuación. Por tanto, dejamos al ponente que avance y si queremos que aclare alguna cosa, pues perfecto. Sin más dilación, Julio, agradecerte la presencia en el seminario. Estamos encantados con que hayas aceptado y pues comenzamos la sesión. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Albert. Bon dia a tothom. No vull hablar en català, evidentment, que no, solo lo hice una vez y en público y no me salió especialmente bien. Es para mí un gusto poder estar con vosotros en este seminario y lo único que lamento es que el tema que me ha dado Alfred es un tema complicado y es un tema complicado porque partiendo de lo que él ha dicho, pues empiezan a salir hilillos, por decir aquella expresión de aquel presidente de gobierno que tuvimos. Y la verdad sea dicha es que con estos hilillos que van surgiendo, el régimen jurídico de los contratos patrimoniales es un régimen jurídico bastante, bastante complejo. Yo luego le pasaré a Alfred una pequeña presentación que he hecho para que se pueda distribuir a todo el mundo, de la que no me ha dado tiempo a terminarla y por eso la remitiré con posterioridad. Yo voy a tocar tres grandes temas. Dentro de esos grandes temas van a surgir otros. Por un lado, el régimen general de los contratos patrimoniales y cómo se relacionan en ese matrimonio complicado que hay entre la ley de contratos del sector público y la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que es un tema que no está bien resuelto y que la ley de contratos no se integró bien con la ley de patrimonio. Luego, un segundo tema que a mí me parece especialmente grave, que es cuál es el régimen de los contratos patrimoniales en el caso de las empresas públicas y de las empresas municipales. Y ahí hay un tema, el caso sangrante de la enajenación de viviendas por parte de la empresa municipal de la vivienda y del suelo del Ayuntamiento de Madrid de hace unos años. Yo creo que es una manifestación de lo que no debe ser y que, sin embargo, pues se le ha proporcionado cierta validez jurídica por parte de aquella resolución
infausta del Tribunal de Cuentas. Y luego el tercer aspecto que me quiero detener es en un contrato patrimonial especial, que son los contratos de propiedad intelectual. Y hago referencia a los contratos de propiedad intelectual en la medida en que los contratos de propiedad intelectual nos conducen al apasionante mundo de la consultoría, la asesoría, la ingeniería y el urbanismo, que como recordaréis todos son contratos que en la Ley de Contratos del Sector Público, en la disposición adicional 41ª, los configura como contratos patrimoniales. La calificación pueda gustar o puede no gustar, pero el hecho cierto es que son contratos patrimoniales y que por consiguiente, en cuanto a contratos patrimoniales, se llevarían a la cláusula que está recogida en el artículo 9. Bueno, este sería el planteamiento general. Como ha dicho Albert, pues evidentemente pueden surgir toda clase de cuestiones, Alfred, perdón, como pueden surgir toda clase de cuestiones y estoy abierto a todo aquello que queráis preguntar. Bien, el contrato patrimonial, en principio, si empezamos a leer la Ley de Contratos del Sector Público, vemos que es un contrato excluido. Esa es la primera regla de la que tenemos que partir y que yo creo que se podría definir como un falso mito. Digo que es un falso mito por lo que voy a decir inmediatamente. El artículo 9, apartado segundo, que es el artículo que está referido a los contratos patrimoniales, dicen: quedan asimismo excluidos de la presente ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamientos y demás negocios análogos sobre bienes inmuebles, valores negociales y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre contratos sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministros o de servicios, que tendrán siempre el carácter privado y se regirán por la legislación patrimonial. Bien, esta es la idea de la que tenemos que partir. Son contratos excluidos de la Ley de Contratos. Que sean contratos excluidos de la Ley de Contratos tiene absoluto sentido. Quiere decir, la Ley de Contratos es una ley de transposición de la Directiva Europea. La Directiva Europea se refiere no a cualquier contrato público, se refiere solo a los contratos de obras, servicios, suministros y las concesiones en el sentido más amplio de la expresión concesión, y por consiguiente no toca que estén recogidos en la Ley de Contratos. De hecho, si atendemos a la propia naturaleza jurídica del contrato y a la propia economía del contrato, vemos que no casan con lo que es un contrato de obras, servicios o suministros. Tienen reglas que podrían ser interpretadas de forma común, pero desde luego no tienen un funcionamiento equivalente. Pongo un ejemplo claro. Las reglas de solvencia, no tiene sentido que las reglas de solvencia se puedan aplicar de forma generalizada o las reglas del registro de contratistas que se puedan aplicar a este tipo de contratos, porque, insisto, la economía del contrato y las prestaciones que están recogidas aquí son contratos, son reglas distintas. Claro, el problema es que cuando se redactó la Ley de Contratos, y ahí tuve la suerte, frustrante pero suerte, de ser asesor de un grupo parlamentario durante la tramitación del proyecto de ley, allí lo que se vio es que había unas ganas locas por parte de todos los grupos parlamentarios, empezando por el gobierno que presentó el proyecto de ley. Y de hecho, muchas de las enmiendas que se presentaron y las conversaciones que se mantuvieron con otros grupos parlamentarios no fructificaron porque había un intento de publificarlo todo, extremar lo más posible la aplicación de la ley, por cuanto que se pensaba que el control que se iba a poder ejercer por parte de los órganos de control, interventores, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, iba a proporcionar una mejor gestión pública. Esto puede ser verdad o puede no ser verdad. Ahí de momento no entro y luego diré alguna, estableceré alguna consideración sobre el particular. Lo que sí es cierto es que, fruto de ello, la Ley de Contratos del Sector Público tiene cosas que son un auténtico disparate, que estén dentro de la ley. Los contratos, lo que está recogido en los artículos 321 y 322, por ejemplo, referido a las empresas públicas que no son poderes adjudicadores,
no tiene sentido que esté recogido en una ley, y aquí voy a decir una cosa sencilla, de la empresa en la que trabajo actualmente. Si yo compito con Amazon, no es normal que mis contratos tengan que estar recogidos en la ley de contratos exactamente igual que los contratos que adjudica un poder adjudicador, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de los Transportes Terrestres, con independencia de que el régimen sea más flexible o sea menos flexible. Y fruto de eso también, y recogiendo lo que viene siendo la tradición histórica, es que se le proporciona en la ley de contratos del sector público, aparte de ampliar su ámbito de aplicación, se le proporciona una especie de carácter supletorio a la ley. ¿Cómo se le encarga este carácter supletorio? Pues este carácter supletorio de la ley de contratos y su extensión a las normas de carácter patrimonial viene dado por tres elementos que están recogidos en la ley. Tres elementos generales, y a estos elementos generales se recogen además dos elementos particulares. La ley de contratos dice la ley de contratos, dice ella misma, que las relaciones jurídicas, los negocios y los contratos citados en esta sección quedan excluidos en el ámbito de aplicación de la ley y se regulan por sus normas especiales. Aplicándose, y aquí viene la primera regla, aplicándose los principios de la ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Unas dudas y unas lagunas que cuando observamos la ley de patrimonio de las administraciones públicas vemos que es una norma bastante, bastante incompleta, y en cuanto a norma bastante incompleta, pues habrá muchas ocasiones en donde resulte necesario recurrir a la propia ley de contratos para resolver estas dudas. Es una supletoriedad general para todos aquellos preceptos, para todos aquellos ámbitos excluidos, pero que no tengan una norma completa para configurar la capacidad de la administración de suscripción de este tipo de contratos. Pero ahí va más allá de esto. La propia ley de contratos configura dos reglas peculiares sobre los contratos patrimoniales. Dos reglas que hacen referencia a que la primera de ellas está recogida en el artículo 26 de la ley, que señala, y aquí luego lo conectaré con, y cuando termine de explicarlo, lo conectaré con un aspecto de la ley de patrimonio que en donde resulta complicado de esta armonización, en donde declara que en cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos patrimoniales se regirán por las secciones primera y segunda del capítulo primero, del título primero, del libro segundo de la presente ley con carácter general y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose para todo lo demás, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación. Por consiguiente, las reglas recogidas en el título primero del libro segundo, capítulo primero, secciones primera y segunda de la ley de contratos, son aplicables a la ley de a los contratos patrimoniales. Claro, ¿a qué contratos patrimoniales? ¿A todos los que están recogidos en el ámbito de aplicación de la ley o de la ley de contratos? ¿O a los que están recogidos en el ámbito de aplicación de la ley de patrimonio de las administraciones públicas? Porque no son coincidentes. La ley de contratos, como sabéis, tiene una pretensión agotadora en el sentido de que intenta regular todos los contratos de todas las entidades del sector público, hasta de las fundaciones, insisto, a pesar de que la directiva comunitaria no lo marca, pero la ley de patrimonio es una ley de patrimonio de las administraciones públicas. Por tanto, todas aquellas entidades que no son administraciones públicas teóricamente no están sujetas a la ley de patrimonio, a pesar de que el patrimonio empresarial esté recogido en uno de los últimos títulos de la ley de contratos. Yo creo aquí
que evidentemente la interpretación que se debe hacer es para aquellos contratos que están recogidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Creo que debe ser esa la solución, con independencia de que no pondría la mano en el fuego. Quiero decir que dependiendo de cuál sea el ámbito en el que tengamos que analizarlo, y esto conecta con lo que explicaré luego sobre los contratos de las empresas públicas, ahí ya tendremos que ver hasta dónde podemos llegar. Pero claro, lo segundo es lo que comentaba antes Alfred en aquella noche que le produce un pequeño susto. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, se rigen por el derecho privado. Claro, efectos, modificación y extinción, derecho privado. ¡Puf! Esto de entrada supone un cambio cualitativo, es decir, supone la introducción del ordenamiento jurídico privado en el régimen jurídico de los contratos patrimoniales. Hay cosas que resultan razonables, otras cosas que podríamos pensar que no resultan tan razonables. Lo que sí es cierto, y creo que se puede mantener sin temor a equivocarnos, es que la primera afirmación de la Ley de Contratos de que son contratos excluidos no es cierta. Y no son contratos excluidos porque hay aspectos esenciales del régimen jurídico que están determinados aquí. Unos que son de naturaleza procedimental, cuál es el régimen de preparación, adjudicación de los contratos. Otro, cuál es el régimen jurídico al que se sujetan estos contratos, que insisto, es efectos, modificación y extinción. Es una regla similar a la que está recogida en la Ley de Contratos para ciertas modalidades contractuales, y es una modalidad de remisión que digamos que produce numerosos problemas de interpretación, porque ¿qué es esto de los efectos, la modificación y la extinción? No es razonable ni siquiera en relación con los contratos sometidos íntegramente a la Ley de Contratos. Y aquí, en relación con los efectos, modificación y extensión de los contratos patrimoniales, resulta todavía más complicado. Bien. Claro, si seguimos profundizando, veremos que hay dos aspectos complementarios de la Ley de Contratos en donde extiende su ámbito de aplicación a a los contratos patrimoniales. Lo primero es una regla sencilla, que son las que están recogidos en la disposición adicional segunda, apartados noveno a undécimo, referentes a las reglas de competencia para la enajenación de bienes de las corporaciones locales, que están recogidos paradójicamente en la Ley de Contratos del Sector Público. Es un aspecto de detalle. Vosotros sois, en la mayor parte de los casos, como ha dicho antes Alfred, responsables de contratación o trabajáis en entidades locales. Estos lo sabéis mucho mejor que yo y no voy aquí a hacer referencia a esta cuestión. Pero también resulta curioso, insisto, que cuando no son contratos incluidos, estén incluidos, aunque sea por la vía de esta disposición adicional segunda. Lo segundo que sí me preocupa o que sí refleja la invasión o, por así decirlo, la influencia que tiene la legislación de contratos en la legislación patrimonial es el impacto que tiene la Ley de Contratos en los contratos de colaboración público-privada de naturaleza patrimonial. Que este es un aspecto en donde sabéis que en los contratos de colaboración público-privada, que sé que los utilizáis habitualmente porque son constituyen una modalidad absolutamente adecuada para una gestión integral de determinados proyectos globales y que por consiguiente se debe interpretar como una cosa razonable. Sin embargo, la Ley de Contratos introduce una restricción, introduce una pequeña limitación. Es cierto, y esto no quiero dejar de señalarlo,
que frente a lo que decía la ley de contratos del sector público del año 2007, en donde existía un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que no usaba nadie porque era complicadísimo de utilizar y que todos, cuando había que hacer este tipo de operaciones, se recurrían a otras fórmulas contractuales atípicas. Esto que se mantiene en la legislación actual, en la ley de contratos actual de 2017, sin embargo, decía que aquí la ley de contratos y la ley de contratos en el artículo 9 introduce un elemento que restringe la aplicabilidad de la ley de patrimonio para realizar estas operaciones de colaboración público-privada, a pesar de que la ley de patrimonio sigue insistiendo en su, o sea, no se ha derogado el precepto que afecta a su aplicación. En estos contratos se está refiriendo a los contratos mixtos, en donde se incluyen prestaciones de obras, servicios y suministros, más elementos de carácter patrimonial. Solo podrán incluirse prestaciones que le sean propias de los contratos típicos si el valor estimado de las mismas no es superior al 50% del importe total del negocio y a su vez mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad, perdón, en los términos previstos en el artículo 34. ¿Esto qué impacto tiene? Pues esto tiene un impacto indirecto en la medida en que restringe la aplicabilidad del artículo 110 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, precepto del cual cuelga toda la regulación de los contratos de colaboración público-privada de naturaleza patrimonial. Estos arrendamientos operativos, estas vinculaciones con el derecho de superficie, en definitiva, este tipo de contratos. Insisto, hay una regulación de una limitación en cuanto al valor estimado del contrato, el 50%, y sobre todo si mantienen con la prestación característica del contrato de patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34. Claro, esto planteado así, lo que en el fondo acaba suponiendo es que hay que buscar algo parecido, porque no quiero decir que sea igual, algo parecido a esta vinculación entre el objeto del contrato patrimonial y la parte patrimonial del contrato y la parte de obras, servicios y suministros. Hay que buscar una vinculación, algo parecido a esa vinculación que se exige cuando se quieren imponer cláusulas sociales y ambientales en un contrato, que siempre se exige este punto de la vinculación con el objeto del contrato. Claro, cuando uno hace un contrato de estos patrimonial de colaboración público-privada, normalmente suelen ser operaciones muy complejas, suelen ser operaciones en donde se está afectando a la deuda de la administración pública que esté realizando el contrato, que sea el adjudicador del contrato. Se intentan buscar trucos de naturaleza contable, esto tampoco estoy descubriendo nada nuevo, y por consiguiente, lo que en el fondo se está haciendo con esto se meten muchas cosas, y aquí las muchas cosas que se meten se tienen que reducir en función del valor del contrato. Yo no sé si esto es conveniente o no es conveniente. Yo creo que aquí el legislador en el año 2017, la ley, con carácter general en toda la ley, pero en este punto concreto, yo creo que estaba algo alejado de lo que es la gestión pública. Estaba algo alejado de la gestión pública en la medida en que ciertas limitaciones que se están imponiendo a las formas de gestión del sector público, en el fondo lo que están impidiendo es un ejercicio normal de las competencias y una ejecución normal de las políticas públicas a través de instrumentos que están en el mundo económico actual. Con esto no quiero decir ni que sea una privatización, ni que esté a favor de la privatización ni de la liberalización. Los que me conocéis un poco sabéis que ideológicamente estoy muy separado de estos planteamientos, pero sí creo que hay planteamientos de gestión pública actual
en donde si empezamos a hacer este tipo de restricciones, la que al final acabará perdiendo será la administración de referencia y con ello los ciudadanos que reciben nuestras actuaciones. Esto por lo que respecta a los contratos patrimoniales desde la perspectiva de la ley de contratos. Pues ahora vamos a dar el salto a los contratos patrimoniales desde la perspectiva de la ley de patrimonio, en donde ahí nos encontramos con problemas derivados de que la ley de patrimonio es una ley, como sabéis, la 33/2003, es una ley del año 2003. Entre el 2003 y el 2017 cambiaron muchas cosas. Y estos cambios no han ido precisamente acompasados. La ley de patrimonio no es precisamente una ley que dé todos los instrumentos que hacen falta para una gestión pública razonable. La regla general, cuando se hace referencia a los principios de los contratos patrimoniales, es la recogida en el artículo 8, apartado C, en donde se hace referencia a que los contratos patrimoniales tienen que cumplir los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes. Será en cada procedimiento como habrán de aplicarse estos principios concretos a través de los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas. Por lo tanto, nos introduce en una especie de contrato las figuras que están recogidas para los contratos no patrimoniales, los trae aquí. La ley de patrimonio y el artículo 112 también del reglamento de bienes de las entidades locales establecen una dependencia, por decirlo de algún modo, entre la ley de patrimonio y la ley de contratos del sector público. Los contratos, convenios y demás negocios, que hoy los convenios yo creo que habría que tacharlos después de lo que dice la ley 40/2015 sobre los convenios luego se tienen que articular en contratos, pero bueno, los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por esta ley y sus normas de desarrollo y en lo no previsto por ella en la legislación de contratos de las administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado. Por tanto, nada especialmente distinto cuando nos vamos al artículo 112 del reglamento de bienes, que con sus más o sus menos, pues prácticamente está recogido en los reglamentos de patrimonio de las entidades locales autonómicos, viene a decir algo parecido a que las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las entidades locales. Desde esta perspectiva, lo que se viene a decir es que tenemos que coger que hay todos los trámites que están recogidos en la ley de contratos, en la normativa patrimonial. Pongo un ejemplo de un trámite esencial, la tasación del bien. Se tienen que circunscribir a la ley de patrimonio y en todo aquello que no está recogido en la ley de patrimonio, que hay muchas cosas que no están recogidas, aplicamos de forma supletoria la ley de contratos. Podríamos decir incluso que todo lo que es relativo al patrimonio en sentido estricto, al régimen jurídico del bien, y esto ahí es donde hay que aplicar la ley de patrimonio, en donde no esté recogido, de que no afecte al bien y no haya una norma concreta de naturaleza obligatoria en la ley de patrimonio, aplicaremos la ley de contratos. Pongo un ejemplo. Las desafectaciones de bienes, elemento que es básico a la hora de realizar una operación de enajenación de bienes o a la hora de meter un bien dentro de una operación de colaboración público-privada. Ahí, evidentemente, si el bien es de dominio público, en principio no se puede hacer,
y digo en principio porque todos conocemos casos de bienes de dominio público en donde se han metido dentro de operaciones de colaboración público-privada, no puedo dejar de decirlo. Cerca de Madrid, en San Fernando de Henares, en el real sitio de San Fernando de Henares, se metió en una operación de público-privada, de colaboración pública-privada con enajenación la plaza del pueblo. Algo que desde el Código Civil está considerado como bien de dominio público. Y esto no solamente pasó el filtro del ayuntamiento, del pleno del ayuntamiento, no solamente pasó el filtro del secretario del ayuntamiento, pasó el filtro del notario y pasó el filtro del registrador, ya que esta enajenación se hacía a través de la aportación de capital a una sociedad mercantil, de una sociedad mercantil. Decía, no se puede hacer una enajenación de un bien de dominio público, en principio, pero todos los juegos de las desafectaciones tácitas y presuntas es un elemento que afecta al objeto del contrato y en donde tendremos que aplicar la legislación de patrimonio. Todos los aspectos referidos a la tasación del bien, que es un elemento esencial dentro del régimen jurídico de los contratos, lo tendremos que utilizar la legislación de patrimonio. ¿Dice la legislación de patrimonio mucho sobre cuál es el régimen, de los procedimientos de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos? No dice demasiado. Se recogen ciertas normas de carácter general y estas normas de carácter general se tienen que complementar con lo que dice la ley de contratos, con lo que dicen la ley de contratos del sector público. Vamos a dar un paso más. Cuando hablamos de los contratos patrimoniales, el régimen de los contratos patrimoniales, en principio estamos pensando en el régimen de preparación, adjudicación, de preparación y adjudicación del contrato. A mí me preocupa más otras fórmulas jurídicas que otros aspectos del régimen jurídico. De entrada, la ley de patrimonio, y este es un aspecto positivo en relación con lo que se puede denominar la gestión pública, la ley de patrimonio en su artículo 115 desregula todas las modalidades contractuales que se pueden utilizar para los contratos patrimoniales. La administración podrá concluir cualesquiera contratos típicos o atípicos. Cualesquiera contratos típicos o atípicos. Lo cual, evidentemente, supone que no nos tenemos que restringir a los contratos de más normales. Esto es la compraventa. No tiene que ser una compraventa en sentido estricto de una compraventa, sino que se puede recurrir, sino que se puede recurrir a el. A cualquier modalidad de contrato típico o atípico. Tipicidad barra atipicidad del contrato que se complementa con lo que dice el artículo 111, que es la articulación de las reglas contractuales, porque no solamente nos tenemos que fijar en la forma, en el nombre del contrato, sino lo que es más importante, las reglas jurídicas del contrato. El artículo 111 de la Ley de Patrimonio nos permite articular a través del principio de libertad de pacto cualquier cláusula y condiciones que se tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, lo cual es lógico, no podemos hacer un contrato ilegal, o a los principios de buena administración. Entonces, claro, aquí ya nos metemos en el principio de buena administración y no sabemos exactamente en qué consiste este principio de buena administración. Pero lo importante es lo otro,
Porque esto ya es un problema de cómo concretamos el principio de buena administración en función de cada una de las operaciones. Ahí veremos si la economía del contrato es una economía razonable, si el contrato de compraventa es un contrato que se hace o un contrato de compraventa con una obligación de arrendamiento del bien, la economía del contrato resulta satisfactorio. Lo que estamos haciendo ahí en el fondo es buscar un mecanismo de financiación por parte de la administración. Pero lo relevante es lo otro. Lo relevante es lo otro. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales estarán sujetos al principio de libertad de pactos. Claro, el principio de libertad de pactos cuando se introdujo la ley de patrimonio en el año 2003 y se vinculó sobre todo a ciertas modalidades de contratos atípicos que estaban recogidos en contratos de enajenación, la pérdida del valor sustantivo que tienen los contratos patrimoniales, por ejemplo, todo la regla esta de la declaración de necesidad de enajenación de los bienes y de declaración de necesidad de los bienes y derechos a los efectos de enajenación, en la medida que se puede enajenar un bien para luego proceder a su arrendamiento. En definitiva, lo que se pretendía era flexibilizar la gestión. Se flexibiliza la gestión, evidentemente, imponiendo un límite necesario, el derecho obligatorio, y el derecho obligatorio en un doble sentido, en el sentido de que habrá normas estrictas de contenido obligatorio sobre todo sobre competencia de los órganos que tienen que aprobar estas operaciones, y sobre todo en un límite negativo de que no se pueden incluir cláusulas que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Y luego el principio de buena administración, que es lo que decía antes, que el principio de buena administración tiene que primero superar la antigua regla de la rentabilidad económica de las operaciones, pero al mismo tiempo se incurre con cierta restricción con el juego de las tasaciones. Y pongo un ejemplo concreto. Cuando se obliga a que el valor de tasación sea el valor mínimo de adjudicación de un contrato sobre un bien patrimonial, ¿cómo se armoniza eso con el hecho de que en ocasiones venderlo por debajo del valor de tasación tiene un rendimiento económico superior para una entidad del sector público? Estoy pensando en un edificio que tiene correos en cierta capital de provincia, en donde el impuesto sobre bienes inmuebles cuesta 1 millón de euros, el edificio es muy complicado de vender por la naturaleza del inmueble, y yo prefiero venderlo por 10 millones menos del valor o 5 millones menos del valor de tasación, en la medida en que al sexto año ya empiezo a no perder dinero, en la medida en que no tengo que gastar lo que tengo que gastar. Estoy pensando en un bien de correos, que es una sociedad mercantil pública, que en la medida en que es un bien que a partir del sexto año, quitando el IBI, ya se empieza a ganar dinero. Claro, el principio de buena administración y el principio de libertad de pactos sirve, por ejemplo, para recurrir a las figuras de la colaboración público-privada. Pero libertad de pactos en sentido estricto y contenido obligatorio del contrato. Porque claro, no solamente es que tengamos que configurar las cláusulas que estimemos pertinentes de acuerdo con el principio de buena administración, sino que habrá que examinar para el examen de esa buena administración, habrá que examinar una serie de contratos que, de acuerdo con lo que dicen las relaciones entre la ley de contratos y la ley de patrimonio, deberían estar recogidos en el contrato. Régimen económico-financiero, elementos de calidad, sobre todo en las colaboraciones público-privadas, elementos de calidad en la prestación de servicios, régimen retributivo del adjudicatario, régimen de garantías, penalidades, duración. En definitiva, en la medida en que ciertas modalidades de contratación patrimonial beben mucho
de la articulación de las mismas en la legislación de contratos, porque se parecen a las concesiones, hay aspectos en los que evidentemente habría que aplicar de forma supletoria, lo que dice la ley de contratos del sector público. Yo no sé qué es esto de la optimización patrimonial, que está recogida en el artículo 160 de la ley de patrimonio, que por la subida de cejas que ha hecho Alfred, creo que él tampoco. Pero bueno, pues ahí son estos conceptos vagos, casi mágicos, que de vez en cuando tienen recogidas las leyes y que podrían servir en su caso para recoger dentro del contrato y que puedan servir para articular un elemento de esa rentabilidad del contrato o ese principio de buena administración. Bueno, claro, vamos a volver a la ley de contratos. Hay algunas cuestiones que se han podido quedar por el camino, pero estas si las queréis, las podéis plantear luego en las dudas que haya. Yo aquí sí también os digo una cosa. Yo no tengo fórmulas que esté totalmente seguro de todo. Quiero decir, aquí yo tengo numerosas dudas en el sentido de que, como la legislación no está bien armonizada y los criterios de interpretación hay veces que son un poco extraños, pues a mí se me generan bastantes dudas. La siguiente cuestión es la cuestión de naturaleza jurisdiccional. ¿Cuál es el orden jurisdiccional que tiene que conocer de una reclamación suscitada por un acto relativo a un contrato privado? El punto de arranque para resolver esta cuestión posiblemente lo tengamos que ver en el artículo 110.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre los contratos entre las partes. No obstante, se consideran actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación, que podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Claro, artículo 110.3 de una ley de patrimonio del año 2003, donde no existía esto que le parece que le preocupa mucho a Alfred de los recursos contra las concesiones administrativas. Claro, son contratos privados. En adjudicación, pues habría que ir a la jurisdicción civil, pero en relación con los actos de adjudicación, la preparación y adjudicación, de acuerdo con lo que dice el artículo 27.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen que ir a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Solo a la jurisdicción contencioso-administrativa o los metemos también dentro de los recursos administrativos frente a los contratos? Pues teóricamente, querido Alfred, se tendrían que, y cito a Alfred porque es al que estoy viendo y veo que está poniendo caritas en relación con esta cuestión, creo que no deberían llevarse a los tribunales de contratos administrativos. Cuestión distinta es que puedan existir tribunales de contratos administrativos que, con esta pretensión vis atractiva que tienen, quieran examinar los mecanismos de adjudicación, de preparación y adjudicación del contrato. ¿Por qué no? Pues porque los mecanismos de los tribunales de contratación administrativa esencialmente están configurados en la directiva, ojo, y en la ley para los contratos de obras, servicios y suministros y las concesiones de servicio público y las demás que están recogidas en la ley, no para los contratos patrimoniales. No afectan al mercado interior, no tienen las implicaciones que puedan tener los demás contratos y, por consiguiente, en mi opinión, pero desde luego dejo a cualquiera que me convenza de lo contrario, no deberían estar recogidos
en, no deberían ser examinados por la ley de contratos, por los tribunales de naturaleza, los tribunales administrativos de recursos contractuales. Insisto, los tribunales estos administrativos de recursos contractuales tienen una vis atractiva muy grande. No me extrañaría que de aquí a poco sea lo normal el que los conozcan. Bien, esta sería de las tres cuestiones que planteé al comienzo, sería la primera de ellas, las cuestiones que podemos denominar generales. Ahora me voy a dedicar a... Julio, perdona un segundo, ¿te podemos introducir dos temas? Sí, claro. Muy rápidamente. Mira, en primer lugar, has tocado uno de los temas más conflictivos, ¿no? Que es que parece como si el derecho comunitario, en función de las prestaciones del contrato, arrastrara la categoría contractual. Es decir, por mucho que tú le llames concesión de dominio público a un contrato, si tiene riesgo operacional, será una concesión. Nos movemos en este campo. Claro, de acuerdo que entre los actos susceptibles de impugnación en materia de recursos especiales, en materia de contratación, no están las concesiones de dominio público. Pero cuando lleven aparejado el riesgo operacional, ya hay varias resoluciones de tribunales, sobre todo del Tribunal Central, con los famosos temas hospitalarios, que ya han dicho que cuando haya riesgo, pues esto es una concesión de servicios. Por tanto, aquí nos movemos en que el contenido del contrato define la naturaleza del contrato. Esto es así, lo ves así. A ver, si cogemos toda la jurisprudencia europea y sobre todo los planteamientos que hace la Unión Europea sobre la Reglamentación General de Contratos y sobre la Reglamentación General de Funcionamiento de las Administraciones Públicas, yo creo que Europa aquí sí es inteligente al decir, a mí no me preocupa cuál sea la naturaleza y la denominación del contrato cuanto a las prestaciones. Claro, si tú me estás hablando de los contratos de servicios hospitalarios, que son las modalidades posiblemente más gordas que se han hecho de los contratos de colaboración público-privado, claro, es que eso no es una concesión de dominio público en sentido estricto. Que se haya utilizado ahí dentro la concesión de dominio público, sí, pero no es lo esencial, no es el contrato, no es la parte de dominio público. La parte de dominio público es un instrumento para la articulación global del contrato. Igual que tampoco es el elemento central la articulación de un derecho de superficie, que es otra de las fórmulas que se utilizaron cuando se articularon estos contratos contratos de servicios hospitalarios. Ahí, Alfred, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la prestación esencial del contrato? Entonces, si la prestación esencial del contrato nos conduce a un problema, el elemento más importante no es el elemento de la gestión de bienes, sino que es el elemento de la prestación del servicio, por la naturaleza del contrato o por la cuantía del contrato, que son las dos cosas, ojo, no me quedo solamente en la cuestión económica, que suele ser la más relevante, pero no siempre, ahí evidentemente no estamos haciendo un contrato patrimonial en sentido estricto, estamos haciendo un contrato mixto. Un contrato mixto en donde hay un contrato patrimonial. Y por consiguiente, ahí sí, porque estamos hablando de una técnica de contrato de servicios, de concesión, en el sentido comunitario de la concesión, donde hay un riesgo operacional. Y ese riesgo operacional, evidentemente, nos conlleva a que puedan intervenir los tribunales contractuales. Por eso digo que en el derecho europeo, como somos, cada uno venimos de una tradición jurídica total y absolutamente distinta, no se fijan tanto en la naturaleza del contrato, ni se fijan en el tipo de personificación jurídica que existe, tampoco, se refieren al concepto ese genérico de poder adjudicador, que eso también es una línea de distinción, a mi juicio, muy importante entre en qué casos se tiene que aplicar la normativa de contratos y en qué casos no, pues ahí evidentemente sí podría entenderse que pueden existir un contrato de servicios, por decirlo de algún modo, una concesión de servicios, por decirlo de algún modo, y por ello conllevar la participación de los tribunales de contratos administrativos. Que estirando este hilo, nos aparece la ley de contratos en la legislación urbanística autonómica, porque cuando un derecho de superficie, en condiciones normales, el superficiario no pueda recuperar la inversión y, por tanto, se expone a incertidumbres reales de mercado para no recuperar, donde el riesgo no es meramente desdeñable, claro, automáticamente parece como si mutara. Por tanto, la definición del contrato estás diciendo que es clave.
Hombre, Alfred, la definición de contrato es clave, es un elemento clave siempre. Es decir, no, y es una cosa en la cual, de mi experiencia, no se suele hacer demasiado, no suele ser una cosa importante. Pero la definición de contrato sí es un aspecto esencial para la definición de su régimen jurídico, porque hay muchas cosas que no están recogidas en el propio contrato. Claro, me dices, articulación del derecho de superficie, ¿es un contrato patrimonial o es un contrato de servicios? Depende. Claro, Depende. depende. ¿Qué hacerte? Yo no, así, a bote pronto no te doy una respuesta. Yo te puedo, o sea, si el elemento esencial de la prestación es el patrimonial, no. Si el elemento esencial es el servicio que se presta, sí. Normalmente el elemento central es el servicio que se presta. Y eso no podemos negarlo. Entonces, si es el elemento central, y es el elemento central, porque en estas fórmulas de colaboración público-privada, ahí siempre nos encontramos con que ¿dónde gana dinero el contratista? En el servicio, en el bien, no. El bien para él es una carga. Y precisamente porque el bien es una carga, es por lo que hace una inversión grande en los 10 primeros años, y si el contrato es a 25 años, entre el año decimoquinto y el vigésimo quinto, tenemos un problema grande de calidad en la ejecución del servicio. El servicio que nos presta el contratista, ojo. Entonces, te puedo complementar más. La definición de servicio que está recogida en la directiva es tan amplia al decir que es todo lo que no sea lo demás, que si es un servicio, prácticamente cualquier cosa, corremos el riesgo que se nos pueda meter dentro del contrato de servicios. Cualquier cosa. Y para acabar esta primera parte, Julio, para acabar solo que nos confirmes que las modificaciones de los contratos patrimoniales, ya sean concesiones de dominio público o patrimoniales, están sujetos a la buena administración. Estamos de acuerdo en esto. Es decir, no aplicaremos nunca los límites del 204 y 205 de la ley de contratos. En esto estamos de acuerdo. Sí, claro. A ver, pero esto. En la definición de los contratos privados no patrimoniales que están recogidos en la ley de contratos, los que no son hechos por administraciones públicas, pasa exactamente lo mismo. Sí. Es Pasa fuerte, exactamente. ¿eh? Sí, Alfred, sí, es fuerte, tienes toda la razón, es fuerte y desde luego, bien utilizado un contrato patrimonial sirve para eludir las restricciones que están en la ley de contratos, para la modificación de los contratos. Sí. Pero nadie ha dicho que esto de los contratos sea fácil y que tenga reglas lógicas en todos los puntos. Porque, a ver, cuando uno está en una posición de gestión, la primera tentación que tiene es este contrato. O sea, además, yo siempre lo decía, incluso antes de tener estas pequeñas facultades de gestión que tengo ahora. No todo contrato es un contrato público. Solo son contratos públicos los de obras, servicios y suministros, más las concesiones europeas. Todo lo demás, no tenemos que aplicar la normativa pública de contratación, tenemos que aplicar otra cosa. A lo mejor es una normativa publificada, pero a lo que se refiere la normativa europea es a los contratos públicos en sentido estricto. A lo demás, no. Nos puede parecer bien o mal, no, yo ahí ya no entro, ahí ya no entro. Pero lo que es obvio es que no todo contrato es un contrato público. Y aparte de que no todo contrato, que solo son los de obras, servicios y suministros, te encuentras con que hay un montón de servicios que están recogidos en la legislación patrimonial, en la legislación de contratos, que se excluyen del ámbito de aplicación. El contrato de servicios de consultoría. Porque tú dices que lo del contrato, tú dices lo de una concesión de dominio público, pero joder, perdón. Una concesión, perdón, un contrato de consultoría de 3 millones de euros es un contrato excluido, que puedes adjudicar de forma directa. Que yo puedo entender que si yo mañana contrato a Antonio López para que pinte un cuadro para el presidente de Correos, para el despacho del presidente de Correos, pues que quiero a Antonio López. Propiedad intelectual. Pero esto de que todo contrato de consultoría sea un contrato de naturaleza patrimonial, luego quiero hablar de eso. Uf. Puf, porque anda que no somos capaces de saltarnos la legislación laboral,
la legislación de contratos utilizando una figura de un contrato de consultoría y asistencia. Todos sabemos hacerlo. Antes de que pases al... Sí, lo único que hay aquí, el único límite que hay aquí, Alfred, es el principio de buena administración, que es un elemento absolutamente genérico, podemos decir que es un elemento genérico, pero que está ahí. Es decir, porque un contrato mal adjudicado en principio no tiene por qué ser un contrato malo. Es un contrato que no se ha cumplido el procedimiento, que se ha forzado la interpretación de la norma para esto, pero no tiene por qué ser un contrato malo, en el sentido de mala administración de la economía del contrato. Que el procedimiento sea mejor o peor, bueno, es una cuestión aparte y ahí sí podemos entrar en un debate sobre la legalidad. Para acabar este bloque, hay dos preguntas que tienen que ver con las competencias de los alcaldes y el Pleno. No sé si ahora si querrás entrar en esto, porque si os parece a las dos personas que habéis preguntado esto, Meritxell y la otra compañera, pues os contestaremos aparte, ¿de acuerdo? Porque es un tema muy de régimen local. Si os parece que el ponente siga con la sesión y a partir de aquí avanzamos un poco. Muy bien, Julio, gracias. Bien, la siguiente cuestión es, ¿qué pasa con los contratos patrimoniales suscritos por las empresas públicas? Antes citaba el caso de la enajenación de pisos por parte de la empresa municipal de la vivienda y el suelo del Ayuntamiento de Madrid. Fue un caso extraordinariamente interesante desde un punto de vista jurídico, un desastre de gestión. A mi juicio, debería haber habido declaración de responsabilidad contable de los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, como hubo en la primera sentencia. Pero es un caso que, más allá del disparate que era, refleja muy bien cuál es el régimen jurídico de este tipo de contratos. Yo creo que, porque claro, si cogemos, es una cuestión muy típica esto de... La creación de bienes, la creación de sociedades pasa por la adscripción de bienes. Estos bienes se meten dentro del capital social de la sociedad o incluso se les encomienda la gestión de estos bienes. Bien, la primera regla que tenemos que partir es una regla y posiblemente sea empezar un poco fuerte. La regla derivada de la sentencia de la decisión del Pleno Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016, me parece recordar, no lo tengo aquí en lo que tengo, mis notas no lo tengo apuntado, que declara, no, 2017, que declara que los bienes de las sociedades mercantiles públicas son bienes públicos a los efectos de la malversación de caudales públicos. Y esto es el dato del que tenemos que partir, son bienes públicos. Y esto es importante, muy importante tenerlo presente, porque evidentemente cuando nos planteamos cuál es el régimen de adjudicación de un contrato sobre un bien de una empresa pública, no podemos aplicar la ley de patrimonio porque es de las administraciones públicas. Y esto, en el caso que citaba con anterioridad del Ayuntamiento de Madrid, llevó a los gestores de la sociedad a pensar que se podía adjudicar a través de un procedimiento muy, muy laxo y muy churrigueresco, por decirlo gráficamente. Y la regla es que no. La regla es que no. De entrada, en el caso de la Administración General del Estado, hay mecanismos de gestión de gestión patrimonial a través de sociedades que son los que se desarrollan a través de SEGIPSA, la Sociedad Estatal de Gestión, Inmobiliaria del Patrimonio, Sociedad Anónima. Pero aparte de esto, aunque el procedimiento de adjudicación, los procedimientos de adjudicación de contratos no tengan que cumplir con todas las reglas que están recogidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, hay ciertos elementos que afectan a la integridad en cuanto a los bienes públicos que son de naturaleza inexcusable. Pongo tres ejemplos. El primero es la tasación, al que he hecho referencia con anterioridad. Tiene que haber una tasación del bien. El siguiente es la articulación de un procedimiento de un equivalente a procedimiento administrativo. Quiero decir, con esto, con unas bases de adjudicación del contrato,
con una serie de requisitos para la participación de los posibles licitadores en el procedimiento y, sobre todo, con unos mecanismos para determinar cuál va a ser el adjudicatario del contrato. Dicho de otro modo, lo que es de toda la vida un procedimiento normal de gestión para adjudicar una venta en una, por cogerlo más simple, en una subasta. Por supuesto que ahí se pueden meter elementos de servicios, por supuesto que ahí se puede meter cualquier aspecto que se quiera introducir, pero ponderándolo. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera se aprobaron unas bases de adjudicación del contrato. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, hubo dos adjudicaciones del contrato con adjudicatarios distintos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se cambiaron los bienes que se iban a enajenar. Y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, se cambió durante el procedimiento de adjudicación del contrato el precio en dos ocasiones. Digo, este caso es un caso de libro de lo que no se debe hacer. A partir de ahí, el qué se debe hacer, cómo se debe procedimentar, pues cumplir con ciertos principios básicos de publicidad y concurrencia. Y ciertos principios básicos de publicidad y concurrencia que, si sirven para algo, es para garantizar el principio de buena administración. Y yo, siendo gestor de una sociedad mercantil pública, yo lo querría hacer por tranquilidad del gestor, porque ahí, evidentemente, hay una serie de consecuencias jurídicas para los que somos gestores directivos en una sociedad pública, en donde, evidentemente, los riesgos que se pueden correr en cuanto a tu posición jurídica como consecuencia de una adjudicación, de una enajenación o de una adquisición de bienes mal realizada, son extremadamente grandes. Me quedan 5 minutos más o menos de charla y luego para las preguntas que me planteáis. Quiero hacer referencia, que a lo mejor me ocupa un poquito más, los contratos de consultoría, ingeniería, arquitectura y urbanismo como contratos patrimoniales y, por tanto, como contratos excluidos de la ley de contratos. O, dicho de otro modo, para ser más exacto, como contratos a los que se aplican las reglas generales que he dicho con anterioridad sobre la legislación básica, sobre la legislación, sobre las, los contratos patrimoniales. La disposición adicional 41, que fue incorporada durante el trámite de enmiendas de la ley de contratos del sector público, y de hecho podemos decir que fue una gran presión del lobby de las consultoras en esta materia, dispone que se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo con los efectos que se derivan de esta ley. Aquí podemos interpretar que este último inciso hace referencia a aquellos casos en donde, si ponemos en el buscador del texto de la ley contratos de consultoría, ingeniería y todas estas cosas, aparece una regla de carácter especial. No, no es eso. Es con todos los efectos derivados de esta ley, no solamente esos. De hecho, la ley de contratos tiene uno de los múltiples problemas que tiene es que no se hizo un cepillado, por decirlo de algún modo, de la ley al finalizar, tal como hace el ebanista, para quitar todas las incoherencias internas que hay dentro de su articulado. Esas menciones que están recogidas en la ley provenían del texto originario, que no incluía la naturaleza intelectual de estas prestaciones, y por consiguiente se han quedado ahí. En mi opinión, tenemos que partir de lo que dice el artículo 9, y estos son meras adiciones complementarias. Son prestaciones de carácter intelectual y, por tanto, son un contrato excluido de la ley de contratos. Todo contrato de consultoría, voy a citar consultoría, significa todo lo demás. Es un contrato de naturaleza intelectual. O, para ser exacto, ¿qué es lo que cataloga un contrato de consultoría como un contrato de naturaleza intelectual? Hay multitud de aspectos en donde se podría, parece muy claro la determinación de qué es propiedad intelectual.
patentes, marcas, en definitiva todo ese conjunto de derechos que están protegidos dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico español y europeo. Pero solo esos, el procedimiento de compras que implantó López de Rotúa en Opel, que fue un procedimiento revolucionario en la medida en que permitió a Opel obtener una serie de ahorros tremendamente, tremendamente grandes en el proceso de compras, no estaba patentado ni nada que se le pareció. ¿Eso es un procedimiento de propiedad intelectual? Yo creo que en mi opinión sí. En mi opinión sí, sin ningún lugar a dudas. Y son, yo creo que todos los que, para determinar cuál es el régimen de los contratos o cuáles son estos contratos que están recogidos o que se deben de figurar como un contrato excluido, es el hecho de que se haya un aporte de valor por parte del prestador del servicio, lo que haya un elemento de creación proporcione un valor, insisto, un valor añadido a la administración. ¿Cómo podemos catalogar jurídicamente ese elemento de valor? Yo creo que el mecanismo mejor es el que está recogido en el artículo 1 de la Ley 1/2019 de secretos empresariales. El artículo 1 de la Ley 1/2019 define el secreto empresarial y, por consiguiente, todo aquello que puede proporcionar valor añadido a una administración pública o a una entidad del sector público, porque aquí las empresas y las sociedades estatales y las fundaciones también están recogidas, cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto y presente un valor empresarial, ya sea real o potencial. Fijaos bien que cuando se hace referencia a esto, que es un ámbito extremadamente grande, estamos haciendo referencia a que ni hay que publicar los contratos referentes a propiedad intelectual, a este tipo de propiedad intelectual, consultoría y los demás, ni ha de publicarse su adjudicación, ni están sometidos a las reglas de transparencia. Y no están sometidos a las reglas de transparencia por lo que dice el artículo 14.1H de la Ley de Transparencia, y Buen Gobierno. Evidentemente, en el contrato, y aquí de nuevo sale que la configuración del contrato es un elemento esencial, pues tiene que ser transferido a la entidad adjudicadora del contrato. Es un aspecto que en el fondo lo que impide luego es la replicabilidad de la solución que nos haya proporcionado el consultor, porque hay muchas veces que el consultor hace un copy-paste y la solución que ha dado en la administración A la va traspasando a todas las demás. Y en cuanto al objeto del contrato, que yo creo que es importante, el objeto del contrato supondrá por parte de la administración las herramientas, las metodologías, los objetos y los procesos propios que son los que no se deben poder replicar. A ver, estos contratos, evidentemente, cuando estoy diciendo que son contratos excluidos, las dos consecuencias es que la primera consecuencia es que no están sometidos a las reglas de adjudicación de la Ley de Contratos del Sector Público y que por consiguiente existe la posibilidad de adjudicación directa. De hecho, la adjudicación directa entraría dentro de lo razonable, porque lo que se supone que se está buscando aquí son los conocimientos técnicos especiales de una entidad. Y que, por tanto, se coge a la entidad, se escoge a la entidad como adjudicataria del contrato en función de las características que tenga el contrato. Exactamente igual que si mañana, y lo digo ahora que sé que no puedo prestar ese servicio, si me contratarais a mí porque pensáis que después de esta charla sé mucho sobre contratos patrimoniales, lo cual he demostrado que no es cierto, pero bueno. Me cogeríais a mí por mis conocimientos y, por tanto, designáis directamente a Julio González.
Pues aquí en los contratos de consultoría es exactamente así. Y luego la segunda regla, que yo creo que es importante también, es que no toda la naturaleza de la prestación tiene que tener naturaleza intelectual. Lo que tiene que tener la naturaleza intelectual es la mayor parte de la prestación. O sea, se aplicarían las reglas de los contratos mixtos. Esto es, siempre y cuando la prestación mayor del contrato sea de propiedad intelectual, ahí nos podríamos reconducirnos a la figura del contrato de naturaleza patrimonial. Sé que es una solución un tanto extrema y a lo mejor puede pareceros sorprendente a alguno de vosotros, pero es que son contratos de naturaleza patrimonial. Y si son contratos de naturaleza patrimonial, igual que lo son con los que tenemos los profesores de universidad en el marco del artículo 9.2 y los servicios que se prestan, no tienen que aplicarse las reglas de los contratos de naturaleza patrimonial, que son contratos aparentemente excluidos de la ley de contratos del sector. Bueno, son menos 9, creo que hay tiempo, Alfred, y si hace falta gastar un poquito más de tiempo, por mí no hay problema para las preguntas que se hayan podido suscitar. Las dos preguntas que había sobre el régimen local, yo me comprometo a contestarlas por escrito. Porque ahora mismo en la cabeza no tengo el régimen local y puedo inducir a alguien a error y no quiero. Hay una pregunta de una compañera que es Victoria, que hace una pregunta que nos hemos encontrado muchos, que está hablando de un supuesto en el que dice que el registrador de la propiedad exige al ayuntamiento de entornos rurales que han comprado un bien inmueble por limitación del mercado, se entiende que solamente hay uno, que aporte las bases reguladoras del procedimiento. Indirectamente la pregunta es, ¿a todo contrato patrimonial hay un pliego de cláusulas administrativas? Maravilloso mundo de los registradores, los problemas que plantean. Esto se ha grabado, ¿no? A ver si no podéis luego borrar esto que acabo de decir. Lo pensamos todos. Sí, no, es que todo contrato patrimonial tiene que tener un pliego. No, un pliego, el pliego, a ver, tiene que haber una memoria justificativa de por qué se está adquiriendo ese bien. Eso sí, pero es que ¿para qué vas a hacer un pliego? Cuando el bien es único. Es que no tiene sentido. El pliego tiene sentido cuando hay un procedimiento de adjudicación en donde ahí existe la posibilidad de que haya concurrencia. Porque el pliego precisamente lo que pretende es proporcionar unas bases para la resolución de la concurrencia. Claro, lo otro, lo único que hay que hacer es una memoria justificativa de por qué se ha comprado ese bien, por qué la tasa, o sea, las condiciones económicas de la tasa de la adquisición del bien son correctas, en definitiva, de que se está cumpliendo con el principio de buena administración, pero no creo que en todo contrato patrimonial tenga que haber unos pliegos, ¿no? Aquí, Julio, como ves, los ayuntamientos solo tenemos una voluntad, que es no hacer delitos. Pues sí, a veces, sí. Hasta queriendo hacer las cosas bien no te das cuenta y estás haciendo las cosas muy mal. Sí, pero lo que pasa, Alfred, que yo también creo que... Vamos a ver, ahora la judicialización de la política ha llevado a que todo pase por la jurisdicción penal, lo cual no resulta razonable. Pero lo que yo también creo es que los principios constitucionales de eficacia y de eficiencia en el funcionamiento administrativo también tienen que ser un elemento para que aquellos que nos tienen que controlar sepan cómo nos deben controlar. Lo digo por los registradores en este caso. Sí, pero estirando un poco más la pregunta de Victoria, porque tiene mucho sentido lo que plantea la compañera. Durante muchos años, y hasta que en Aragón no nos especificó la Junta Consultiva que el contrato menor patrimonial no existía, yo, en el año 2005, en el Ayuntamiento de Manresa, cuando me hacía falta un alquiler de un local para poner una mancomunidad, cogí un contrato patrimonial menor y directamente pagaba los 3.500 euros de los 600 euros al mes que tenía. Claro, entonces leí en el año 2012 aproximadamente un informe de la Junta Consultiva de Aragón que decía que las formas de acudir, el concurso o subasta que recoge la Ley de Patrimonio
tienes que ir a la ley de contratos. Y como no recoge la adjudicación directa del contrato menor, el menor patrimonial no existe. Claro, por esta regla de tres, toda licencia sujeta a libre concurrencia, ni que fuera de un año, le haría falta un pliego. Fíjate qué pregunta tan básica. La pregunta es, ¿a la adjudicación de un contrato patrimonial o para el alquiler de un bien municipal de un año, hace falta un pliego, Julio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has elegido el bien? ¿Cómo has elegido el bien? No, de bienes puede ser que haya uno porque me interesa en aquella calle, pero me podría interesar otro. Entonces, te lo digo porque yo ahora, ¿sabes qué hago, Julio? Que a lo mejor los compañeros de aquí de las sesiones piensan que estoy loco. Yo cuando hago adjudicaciones directas también hago pliego. Y el pliego adjudica directamente y el pliego se convierte en memoria. Explico la especificidad del bien, lo apruebo, el pliego, lo expongo al público si alguien quiere decir algo y entonces hago la adjudicación directa. Entonces esto lo he llegado a plantear a una petición de un informe de un catedrático de la Universidad de Barcelona y es un procedimiento que en todo caso garantiza la protección, digamos, de la libre de otros intereses. Pero claro, la adjudicación directa que tú planteas sin ningún tipo de publicidad a nosotros nos da un poco de vértigo, Julio. ¿Sabes? Hombre, si yo fuera secretario de ayuntamiento, pues posiblemente también me diera vértigo. Lo que ocurre es que, claro, tú ahí estás, si me permites, Alfred, estás mutando la naturaleza del pliego y la estás transformando en una memoria. O sea, con independencia de lo que llames pliego, esto. Es decir, tú cuando pones, haces una memoria referente a esto, a este tipo de situaciones, especificas el bien, especificas qué necesidad pública te satisface, especificas cómo se ha calculado el precio, especificas que resulta razonable para el interés público. Incluso habrá ocasiones en donde se pueda justificar la adjudicación directa por razones de urgencia, es decir, por razones de urgencia. Entonces, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando se te vas al otro lado, lo que en el fondo estás haciendo es transformar todo contrato del sector público en un contrato público a los efectos de la directiva de contratación. Y eso tampoco es. Ya, pero vamos a ver. Si yo fuera secretario de ayuntamiento, pues evidentemente intentaría salvaguardarme lo más posible. Si tú me dices, me pides un informe objetivo sobre lo que haces, te diré, no estás haciendo un pliego, sino una memoria. Porque en el fondo, yo recuerdo en cierta ocasión que me preguntaron, si yo quisiera contratar a Serrat para las fiestas de un pueblo, ¿tengo que licitarlo? Y entonces yo decía, ¿entonces qué vas a poner? Quiero, porque tú quieres a Serrat, ¿no? Dice, ¿qué quiero? ¿Un cantante catalán que haya compuesto Mediterráneo? No. Hombre, cada pieza del engranaje jurídico tiene una función. El pliego tiene otra función, que es una función básica de licitación. Cuando tú estás haciendo una adjudicación directa, que ojo, las adjudicaciones directas no son malas per se, puede haber las malas, igual que hay malas adjudicaciones competitivas, pues ahí estás haciendo una memoria de gasto. En el fondo, una memoria que justifica un contrato que conlleva un gasto, para ser más exacto. Aquí los ayuntamientos, Julio, lo que hacemos, y es una solución manual, que muchos de los compañeros se sentían identificados, es coger el negociado con un único candidato. Y explicamos que solo hay uno. Y utilizamos este procedimiento 168. Claro, porque ¿cómo salvamos la adjudicación directa? ¿Dónde está el procedimiento de la adjudicación directa? Es la memoria que tú dices. Claro, nos da un poco de vértigo todo esto. Sí. Yo solo soy el secretario general de Correos. No soy secretario de ayuntamiento. Pero tú lo tienes muy bien. Estás... No. Hablando en serio, no. Quiero decir, entiendo que además a los secretarios de ayuntamiento os tengo muchísimo respeto, aunque sea solo porque mi abuelo era secretario de ayuntamiento. Así que no, quiero decir, entiendo que es un problema gordo. Es un problema gordo, pero es un problema gordo porque los
Porque no se ataca jurisdiccionalmente de forma natural los actos administrativos, es decir, ni las actuaciones públicas se atacan yendo matando moscas a cañonazos, que es yendo a la jurisdicción penal. Yo entiendo vuestro riesgo, obviamente. O sea, no voy a. Pero creo que el mismo riesgo hay con un pliego, con un único candidato, que con una memoria, sinceramente. Lo único que el pliego los pones al público. Pero si nadie dice nada. A ver, pero querido, seguro que lo pones en el tablón de anuncios que tienes en la puerta de tu despacho. No, en el perfil. En el perfil. ¿Tienes un perfil de contratante normal y otro patrimonial o tienes un único? Julio, si ahora cogemos los perfiles de los compañeros que están en las pantallas, la mayoría ponen temas patrimoniales en los temas de contratación, en el perfil de contratos. La mayoría. Porque claro, a los efectos de la preparación parece que te lleve. ¿A qué? ¿Te estás refiriendo al perfil que está dentro de vuestra página web? Claro. Sí, tú sabes que eso es una publicidad limitada. Limitada en cuanto a los efectos, porque mucha gente no va ahí. La gente se va directamente a la plataforma de contratación en donde no está, las cosas no salen. Pero bueno. Bien, abrimos intervenciones de compañeros. Bueno, hay una compañera que es Laura que nos preguntaba, la ley habla de procedimiento negociado, ¿no? Efectivamente, es lo que te estoy planteando, ¿no? Que esta adjudicación directa a nosotros nos da vértigo, pero fíjate las preguntas que están saliendo, que son de órgano competente, de documentación del expediente y de procedimiento. O sea, que tenemos un verdadero conflicto en el ámbito patrimonial, que como puedes ver, desde un punto de vista local, y ya no te digo, en la mezcla del sistema de fuentes respecto a los artículos que son básicos de la ley patrimonio en relación a la legislación del régimen local catalana, de la ley municipal y del reglamento de patrimonio de las entidades locales. Tenemos aquí, digamos, unas preguntas que... Y vosotros tenéis también el reglamento del ROAS, que no sé si, que creo que sigue vigente, ¿no? Que en donde hay ciertos preceptos de naturaleza patrimonial. Claro. Bien, abrimos preguntas que hayan. Si queréis enviar mensajes, si alguien quiere intervenir. Hay algunas manos levantadas. Si me enviáis un mensaje por las preguntas y respuestas, lo podemos ver. Sí, el que quiera intervenir. Y entonces, Julio, continuando con la inseguridad, esta sentencia que comentabas del 25 de mayo, ¿estarás de acuerdo conmigo que sin esta sentencia, con la lectura de la ley de patrimonio, piensas que a una sociedad mercantil no se le aplica? ¿El qué? La ley de patrimonio. Yo pienso que no se le aplica. Aquí lo que tenemos, en correo lo que tenemos son una especie de instrucciones patrimoniales. O sea, normas básicas de procedimiento contractual para los negocios patrimoniales, por cuanto que son los contratos que para tener un marco mínimo de referencia. Claro, la sentencia, el caso que ponía antes de la empresa municipal de la vivienda del sur de Madrid, es que es un caso extremo de lo que no se debería haber hecho. Pero fuera de eso, quiero decir, no es tan complicado, o sea, no es tan complicado articular un mini procedimiento, tener unas normas de una empresa, sociedad estatal o una empresa municipal que sirva para esas normas, para que sirva para dar cobertura a la gestión patrimonial que se hace. O sea, hay que decirte que las normas de correos estamos ahora en proceso de cambio, no son especialmente complejas, sino que recogen ciertos elementos, las figuras que nosotros hacemos más habitualmente, y fijamos cuatro o cinco normas de procedimiento, para que luego se reúnan los estándares mínimos de estos de publicidad y concurrencia, que eso sí creo que hay que cumplirlos. Bien, abrimos, compañeras, si algú vol intervenir, endavant. Núria, Juan, si queréis decir alguna cosa, como siempre, ya lo sabéis, ¿eh? ¿Temas? Nada, que no me creo que lo he contado todo tan bien como para que no haya preguntas. Venga. Hay una compañera que se llama Núria que dice que respecto a la constitución de un derecho de superficie, no me ha quedado claro cuál es el procedimiento que hemos de hacer. Muchas veces porque la implantación de un depósito de agua para la prevención de incendios está limitado al suelo y a la voluntad del particular, ¿eh? Ya que no se expropia por voluntad. Bueno, no, lo que hemos dicho antes, Nuria, es que en principio la naturaleza jurídica del contrato es la que definirá el peso de las prestaciones, lo que comentaba Julio anteriormente, ¿no? Sí, en ese tipo de...
Hombre, normalmente cuando se hace una licitación de un contrato de esta naturaleza, se coge todo y se mete dentro del mismo, aquí sí pliego. Se coge todo dentro del mismo pliego. Entonces, ahí lo que tienes que valorar es cuál es el peso mayor, si es el peso del servicio o el peso del bien. El peso del servicio, pues normalmente suele ser mayor teniendo en cuenta que suelen ser a muchos años vista. Pero normalmente suele haber contrato de servicios, normalmente suele haber también una parte de suministro, también suele haber, y normalmente, pero aquí insisto, Nuria, que lo más relevante es que normalmente es el bien lo que pesa menos. O sea, la prestación no suele tirar el contrato patrimonial, o sea, la parte patrimonial del contrato con respecto a los demás. Muy bien. ¿Más temas? ¿No? Pues si os parece lo dejaremos aquí. Julio, muchas gracias. Has dicho unas cuantas cosas que hay que estudiarlas con tranquilidad. Veo que hay una compañera que repregunta un tema. Segundo. Victoria, si no, intentamos abrir el micro. No, no puedo, me parece. ¿Puedes ver la pregunta, Julio? Sí. Vale. No estoy de acuerdo. No puedo decir más que eso. Quiero decir que, a ver, es que los procedimientos de adjudicación directa, de contratación directa, a ver, si nos ponemos en, nos ponemos en, nos, nos vamos un poco hacia atrás. Claro, los fenómenos de adjudicación directa vienen porque la administración tiene que elegir al mejor contratista para prestarle un servicio. Claro, en los supuestos de naturaleza patrimonial, la relación no es tan así. Quiero decir, es una relación en donde existe una mayor identidad, o sea, equivalencia entre las partes. La legislación de patrimonio no tiene esa limitación que existe para la adjudicación directa. De hecho, solo tiene para la contratación directa, no adjudicación directa. De hecho, solo la tiene para la enajenación, no para la adquisición. Lo cual es un elemento también que mi juicio es diferenciador. Y desde luego las reglas que hay para la enajenación son reglas muy distintas a las reglas que hay para la adjudicación directa en materia de contratos de la ley de contratos del sector público. Yo creo que esto proviene de un mal entendimiento de qué es el contrato, de qué es un contrato público sometido a la legislación pública de contratación. Es lo que decía antes, de que para mí no todo contrato del sector público es un contrato público. Los hay y los hay que no. En todo caso, si alguna tiene alguna pregunta, mi dirección de correo electrónico es la voy a puedo escribir yo aquí, ¿verdad? Y estaré encantado de contestaros. Y por otra parte, tengo un blog donde escribo de estas cosas, que está también a vuestra disposición, y ahí también lo tengo abierto a comentarios, con lo cual, si queréis ver algo de lo que pienso sobre este particular, pues lo podéis hacer, y si queréis que escriba sobre algo, también me dejo sugerir temas. Aunque esto de los contratos patrimoniales, la verdad es que es un mundo que en cuanto se profundiza y se habla con secretarios de ayuntamiento, que no sé qué os pasa, que tenéis mucha problemática con esto, que entiendo, por otra parte no entiendo. Porque además la política local es una política muy, muy fastidiada, por decirlo gráficamente. ¿Más temas? Hay una compañera que dice que respecto a la contratación de orquestas, hay un informe de la Junta Consultiva, que es el 36/2018, que dice que puede establecerse a través del procedimiento establecido para los contratos menores de 118, siempre y cuando su valor no rebase los umbrales
que para los contratos de servicios contempla el referido 118 y se cumplan los demás requisitos que el mencionado precepto establece. Sí, eso es cierto. Yo estaba hablando de Serrat y Serrat creo que cuesta un poquito más de 15.000 euros. Creo. La única vez que le hemos contratado, cuando yo estaba en la Complutense, creo que costó un poco más. Pero sí, se puede utilizar el contrato menor. Evidentemente que se puede utilizar el contrato menor. Pero no, la pregunta venía... la pregunta era que me plantearon en aquel momento, recuerdo que era la provincia de Castellón, era por toreros, pirotécnicos y cantantes para las fiestas del pueblo. Y claro, el pirotécnico es un artista en ¿sí? Valencia. Nosotros consideramos que no en muchos sitios. Depende de lo que haga. Que nadie, no se enfade nadie, ¿eh? Pero la pirotecnia no la hacemos pasar por ahí. Se puede pasar por ahí. ¿Sí? Si tú le obligas a que haga un determinado montaje artístico, sí. Nos ves que tenemos miedo, Julio, nosotros. Sí, no. Que yo soy, ya insisto, ahora soy un secretario general de correo, pero antes era un mero profesor de universidad que veía las cosas desde... Aunque siempre me ha gustado meterme en los charcos que metéis los secretarios de ayuntamiento, que conste. Bien, ¿más temas? Sí, vemos que aquí hay otro. Ah, vale, sí, la dirección de correo la tenéis aquí, es julgonza@ucm.es. ¿Sí? Pues os parece que lo dejemos aquí. Son las 11 y 11. Hoy la sesión de después la avanzaremos un poco y en vez de a las 12, como siempre, la comenzaríamos a las 11 y 45. ¿De acuerdo? En que comenzarán Juan Orquín y Nuria Gilabert. ¿Sí? Julio, muchísimas gracias. La verdad es que esto de abrir puertas es lo mejor que hay. Pues sí, la verdad que sí. Es un gusto y que muchas gracias por haberme invitado y ya sabes, para cuando quieras. Un placer, seguro que coincidiremos. Pues gràcies a tot el món i ens veiem d'aquí mitja hora, en concret a 11:45. Gràcies, gràcies, Julio. Gràcies. Bé, doncs, hola de nou. En aquesta segona part del seminari d'avui, doncs, una mica, mantindrem el format de les darreres sessions i ara obrirem una sessió en què hi haurà dues persones que intervindran. La primera és la Núria Gilabert, que és lletrada de l'Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de Serveis Jurídics, de l'Àrea de Règim Jurídic, que a més domina els temes de contractació administrativa, com veureu molt, i després el Juan Orquín, que és el vicesecretari de l'Ajuntament de Madrid. Ella, sortirem de l'àmbit dels contractes patrimonials i ens anirem a el que són els contractes administratius i els efectes, diguem, el que ha produït modificacions dels contractes per causes sobrevingudes. Molt d'acord amb la crisi, amb la pandèmia i, per tant, diguem-ne, ens centrem en aquesta figura. D'altra banda, el Juan Orquín, que és una habilitat nacional de categoria superior i que, com dic, està de vicesecretari de l'Ajuntament de Madrid i, a més, és ponent, professor, que té una llarga dilatada i experiència en molts temes relacionats amb temes, diguem-ne, de la contractació del patrimoni, doncs ens tocarà tot el tema de la famosa doctrina rebus sic stantibus, si estan les coses, en l'àmbit dels contractes patrimonials. Per tant, mirarem des de l'àmbit de la contractació què ha succeït en aquests efectes no desitjats i també en l'àmbit patrimonial. A partir d'aquí, si us sembla, faríem una sessió més o menys uns 3/4 d'hora cada un d'ells i després obriríem una mica de debat. Jo us hauré de deixar al voltant de la 1:15, per tant, si després, diguem-ne, s'allargués una mica, doncs podeu continuar, però jo us hauré de deixar. Núria, sense més tràmits, agrair-te molt la presència i encantats de tenir-te aquí, quan tu vulguis. Igualment. El primer, necessito compartir la pantalla, vale? Pots. Tinc un problema perquè ara no veig la meva pantalla. Cosa que abans no passava. Et pots minimitzar? On pots ficar a mi el primer? En principi estàs tu com a moderadora. Com a primera. L'única cosa és la part de vista. Vale, perdó. Doncs, perdona. Torno a provar-ho. Bé, ja veieu que no sóc un lince amb el tema. Vale, ja està. Perdó. Disculpeu. Presentació.
Va, anem. Comencem. Disculpeu els temes tècnics, però els temes informàtics no són el meu. La meva part consisteix en l'anàlisi de les modificacions dels contractes típics del sector públic per causes sobrevingudes, fent especial referència a les conseqüències que es poden derivar de la crisi de la Covid i també de les que poden venir a conseqüència d'aquestes amb la crisi econòmica que sembla que vindrà. L'estructura de la presentació és primer una anàlisi dels principis generals en l'execució dels contractes del sector públic, val? Com impacten, i després passaré a analitzar el règim general, que, quines són les eines que ens dona per afrontar les conseqüències de la Covid, que bàsicament es resumeixen en les modificacions de l'article 205.2.b de la Llei de Contractes i la possibilitat del reequilibri econòmic. Per passar seguidament a analitzar molt per sobre el règim especial del Covid-19, i, finalment, unes consideracions finals al respecte. Per tant, sense més preàmbuls, començo ja amb el que són els principis. I un dels principis fonamentals que trobem en primer lloc és el principi de pacta sunt servanda, relatiu a l'eficiència vinculant dels contractes i la invariabilitat de les seves clàusules, que trobem recollit a l'article 1091 del Codi Civil, que és un principi bàsic que regeix per tot el dret a contractes i obligacions, que estableix que les obligacions que neixen dels contractes són força de llei entre les parts i que han de complir-se en els seus termes. Aquest principi, bàsicament, només té una excepció, que és la de l'article 1105 del Codi Civil, que estableix que ningú respondrà de successos que no haguessin pogut preveure's o que fossin inevitables. Aquest principi, el de pacta sunt servanda, el trobem també recollit en l'àmbit administratiu en l'article 189 de la Llei de Contractes, amb la salvetat que preveu la possibilitat, la potestat de l'administració, bueno, del poder adjudicador, de modificar-lo unilateralment com una de les seves prerrogatives. Anteriorment, aquest principi estava regulat a l'article 209 del Reial Decret Llei Legislatiu, I el següent principi que trobem és el principi de risc i ventura dels contractes, que trobem recollit a l'article 197, pel qual l'execució dels contractes es realitza sempre a risc i ventura del contractista, sens perjudici d'allò establert pel contracte d'obres en l'article 239. Anteriorment, aquesta previsió la trobàvem regulada a l'article 215 del TEC Refós, i en el dictamen del Consell d'Estat de 5 de novembre del 87 i també en el 13 de març del 2003, per citar-ne alguns, argumenta que el fonament d'aquest principi el trobem en la seguretat jurídica, en la necessitat de no desvirtuar el principi de concurrència de tots els contractes públics i en la protecció de la hisenda pública. L'alteració d'aquests dos principis, per tant, es configura amb un caràcter absolutament excepcional. Tot i així, també en l'execució dels contractes públics també intervenen altres factors que en el seu moment poder haurem de tenir en compte, com són el principi de continuïtat del servei i els principis generals de la contractació, així com el principi de bona administració i eficiència en la gestió dels recursos públics. Advertir també que en el cas actual de les concessions, aquest principi de risc i ventura actualment està matisat o afegit amb el risc operacional, que no m'extendré, però que cal tenir-lo en compte també. I entrant ja en la possibilitat que ens dona la llei davant de supòsits de caràcter excepcional, el primer que apareix és la possibilitat de les modificacions per circumstàncies imprevistes que regula l'article 205.2b de la llei. Es tracta d'una potestat, la qual es recull o deriva de l'article 103.1 de la Constitució, que rau en el fet que l'administració, com a gestora dels interessos públics, pot modificar els termes pactats, sempre que així es plevegin al plec o excepcionalment per raons d'interès públic i sempre dins els límits i condicions previstos legalment.
La modificació es dirigeix a alterar, o bueno, modificar l'objecte del contracte amb la conseqüent també alteració del preu amb la finalitat d'evitar la resolució del contracte. En el fons el que pretén és afavorir la continuïtat de les prestacions, però sempre amb uns límits, ja que en el fons és l'excepció a la norma general, que recordem, la norma general és que existeixi, sempre que existeixi una alteració substancial del contracte originari, ha d'extingir-se i procedir-se a una nova adjudicació pel procediment que correspongui. I és que no es poden introduir variacions del contracte que puguin equiparar-se a un contracte nou. En aquest sentit, la recomanació de la Junta de Contractes de l'Estat, en el seu informe de 10 de desembre del 2018, determina que, d'acord amb la directiva i la llei de contractes, la modificació implica un canvi en l'objecte en el sentit de que s'ha de modificar la prestació que desenvolupa el contractista. En aquest sentit, afirma que una modificació que només afectés el preu seria clarament una revisió de preus encoberta. I en aquest sentit ho fonamenta l'article 203 de la Llei de Contractes, que estableix que els contractes només podran ser modificats per raons d'interès públic i en els casos i en les formes previstos legalment. La possibilitat de modificació del contracte, per això, per els motius imprevistos, com us he reiterat, la tenim recollida a l'article 205, que diu, amb els límits d'introduir variacions estrictament indispensables per respondre a necessitats objectives que la facin necessària i per unes causes totalment objectives. Espera-vos. I per unes causes taxades. Per tant, els elements essencials que trobem és que es tracti de circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què van tenir lloc la licitació del contracte. I sempre i quan es compleixin amb aquests tres requisits. El primer, que la necessitat de la motivació es derivi de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut preveure. El segon, que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. I el tercer, que la modificació no impliqui una alteració en la seva quantia que excedeixi aïllada conjuntament amb altres modificacions acordades en aquest article del 50% del preu. Analitzem cas per cas quan es donen aquests supòsits. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una administració dirigent no hagués pogut preveure. Què s'entén per circumstàncies imprevistes? La definició o una de les definicions la trobem recollint a la considerant 109 de la directiva, que sobre el concepte de circumstàncies imprevistes diu que són aquelles que no podien haver estat previstes encara que el poder adjudicador hagués preparat amb raonable diligència l'adjudicació inicial, tenint en compte els mitjans a la seva disposició, la naturalesa i les característiques del projecte concret, les bones pràctiques de l'àmbit en qüestió i la necessitat de garantir una relació adequada entre els recursos utilitzats en la preparació i l'adjudicació i el seu valor previsible. En el fons, està determinant que ha de ser una causa sobrevinguda amb posterioritat a la contractació i que sigui totalment imprevisible i de caràcter extraordinari. En aquest sentit, en el fons, el concepte de circumstàncies imprevisible és un concepte jurídic, en certa manera, indeterminat, que segons diversos autors, i en aquest sentit us cito Calatayud Prats, i també del que es desprèn de l'anterior regulació del text refós inclòs en l'article 231, pot incloure supòsits diversos, com per exemple els errors totalment imprevisibles, la força major, adaptacions a especificacions o normatives tècniques, sempre que siguin alienes al poder adjudicador, perquè si no perdrien aquesta nota d'imprevisibilitat, i entre altres supòsits possibles imprevistos. De fet, és un número apertus en funció de les circumstàncies concurrents en cada moment. Els elements objectius, d'acord amb la definició que hem vist, és un element subjectiu que és en relació al coneixement i capacitat, és a dir, dels mitjans del poder adjudicador, i un element objectiu relatiu a les característiques del projecte. Què no és imprevisible segons la jurisprudència europea? Que ens ajudarà a definir una mica els conceptes d'allò que podem incloure en la imprevisibilitat. Doncs els problemes o situacions existents des de fa anys no són imprevisibles,
quan el poder adjudicador tingui dades suficients o les hauria hagut de tenir, no és un fet imprevisible, és a dir, si no s'han efectuat les cates suficients o les medicions pertinents, doncs això no és una qüestió imprevisible que sorgeixi de nou, sinó que és una manca de diligència. Tampoc és imprevisible la decisió d'una altra administració competent que ha d'intervenir en el procediment. Per exemple, quan els projectes estan sotmesos a autoritzacions d'autoritats posteriors que poden implicar unes modificacions de traçats, etc. I en aquest sentit us especifico la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 18 de març del 96 en relació amb un land alemany que pretenien la modificació vista el pronunciament posterior d'una autoritat supramunicipal, que en el fons ja tothom sabia que era una intervenció obligatòria i que, per tant, el projecte sempre estaria sotmès a la seva autorització prèvia. Un altre dels supòsits que no és imprevisible seria el canvi en els projectes per increments poblacionals. I en aquest sentit, us cito la sentència del Tribunal General de la Unió Europea del 31 de gener del 2003, que fa referència a l'AVE contra l'Estat espanyol, val? Que al·legaven una modificació dels contractes que necessitaven més túnels amb motiu de l'increment poblacional que havia provocat doncs, que els veïns es queixessin i que això no estava previst inicialment. Clar, aquí el tribunal argumenta que els increments poblacionals evidentment no es donen d'un dia per l'altre i que qualsevol autoritat diligent hauria hagut de preveure per on s'expandirien les ciutats i, per tant, preveure els túnels oportuns. Tampoc és imprevisible els errors o omissions de medicions o errors de naturalesa similar. I cito la mateixa sentència perquè és bastant contundent. L'altre element que necessitem en el cas de les modificacions no per circumstàncies sobrevingudes és que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractes de l'Estat, en l'expedient 28/2018, estableix, en base a previsió que deriva del considerant 109 de la directiva, estableix que veta a través de la modificació s'alteri l'objecte del contracte de tal manera que passi a tenir una naturalesa jurídica diferent. Per exemple, que se substitueixin les obres, els subministraments o els serveis que s'han adquirit per uns altres de diferents, és a dir, que s'alteri de manera substancial les prestacions de l'objecte originari, que es modifiqui de manera fonamental el tipus de contractació, és a dir, que passi d'un contracte de serveis a un contracte de subministrament o d'obres a un de serveis, és a dir, d'un contracte totalment diferent al inicialment establert. I finalment, que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme a aquest article del 50% del seu preu. Advertir que aquí la previsió és en relació a aquest límit del 50% opera únicament i exclusivament en relació amb les previsions de l'article 205, o sigui que nosaltres podem modificar el contracte d'acord amb les circumstàncies previstes i a més, el 50% per causes imprevistes. La modificació resultarà obligatòria pels contractistes quan impliquin aïllada o conjuntament una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial. I fora d'aquests casos, la modificació no resultarà obligatòria pel contractista, de manera que només es podrà acordar si hi ha la seva conformitat. Només aquí recordar que la publicació s'hauran de publicar les modificacions al DOE quan es tracta d'harmonitzats, excepte els contractes de serveis i concessió de serveis de l'annex 4, i totes s'hauran de publicar en el perfil del contractant. Així mateix, estan sotmeses són susceptibles d'impugnació perquè estan sotmeses al règim de recurs especial. I el tema és, i si no és possible la modificació o si no s'obté la conformitat, què passa? Doncs s'aboca, les previsions de la llei és que s'aboca a la resolució del contracte de conformitat amb l'article 211-UG de la Llei de Contractes, que estableix que en cas d'impossibilitat d'executar les prestacions en els termes inicialment pactats
quan no sigui possible modificar el contracte com l'article 204 i 205, o quan les modificacions impliquen aïllar conjuntament alteracions del preu en quantia superior a més o menys del 20% del preu inicial del contracte, es podrà resoldre. Les particularitats d'aquests supòsits és que la resolució és acordada per l'òrgan de contractació d'ofici en un expedient amb una durada màxima de 8 mesos i, d'acord amb l'article 213, la resolució per aquesta causa pot donar dret a una indemnització del 3% de l'import de la prestació deixada de realitzar a favor del contractista, tret que la impossibilitat li sigui imputable a ell o que hagi refusat la modificació de l'article 205. Què preveia, en el seu cas, el text refós de la llei de contractes, per si encara hi ha algun contracte que regula per aquesta normativa? És les previsions les trobem a l'article 107 de modificacions no previstes, que estableix que en els ple, que quan una modificació no prevista en el ple, quan l'anunci de licitació, només podrà efectuar-se quan es justifiqui suficientment la concurrència de la causa específicament determinant entre les que trobem, entre les quals trobem la força major o el cas fortuït, i que fan impossible la prestació en els termes inicialment definits. En aquest sentit, advertir que l'article 231 del text refós establia uns supòsits taxats de força major i ara també ho estableix l'article 239, que són incendis causats per l'electricitat atmosfèrica, els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, o les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris, tumults, o així. Bueno, el tema dels, a banda dels efectes catastròfics, hi ha tots els produïts per desastres naturals, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions, moviments de terres, i de fet posa altres similars. Què voldria dir això? Que en aquests casos només podem modificar el contracte quan es donin els casos de força major específicament establerts en aquest supòsit, en aquests supòsits. En aquest sentit, simplement fer notar que hi ha una circular de l'Advocacia General de l'Estat, que és la 1/2011, que en relació amb aquest precepte estableix que l'article 107 no només es refereix a obres, als supòsits previstos pel contracte d'obres, que són el del 231, sinó que resulta de l'article, són els supòsits que resulten de l'article 1105 del Codi Civil, assimilant-lo, per tant, a situacions imprevisibles i supòsits sobrevinguts. Vale? En el cas del text refós, també estableix la possibilitat de resolució del contracte amb una indemnització del 3% a favor del contractista, regulant el següent, que quan sigui impossible executar la prestació en els termes inicialment pactats i possibilitat certa, afegeix en aquest cas la possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic per continuar l'execució del contracte en la prestació en els seus termes. És a dir, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb el que s'ha establert, actualment no hi ha cap limitació, simplement que no sigui possible continuar el contracte i que el adjudicatari o el contractista no estigui d'acord amb la modificació, en aquest cas exigia, a més, la producció o un risc de producció d'una lesió greu a l'interès públic. Altres supòsits que podem tenir a l'abast per reaccionar en l'àmbit de la llei de contractes en casos imprevisibles, doncs podria ser la suspensió del contracte, d'acord amb l'article 208, en la mesura que forma part del ius variandi, vale? I donar dret a una indemnització de danys i perjudicis, sempre que s'acrediti la realitat efectiva del dany, incloent en aquesta indemnització les despeses que relacionen. I encara que no són modificacions, però altres mesures que es podrien tenir en compte en casos més o menys imprevisibles, serien, apunto aquí, recórrer a l'article 306 de la Llei de Contractes, que en el cas de contractes de serveis per preus unitaris permet, sempre que s'hagi previst en el plec, variacions del nombre d'unitats i sempre que no es representi un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte. O en el cas del contracte d'obres, l'article 242.4, en relació amb l'accés de mesuraments i la inclusió de preus nous.
I així mateix, tot i que actualment està molt limitat, s'ha d'analitzar en cada cas si procedeix o procediria la revisió de preus. Llavors, llevat d'aquests supòsits, l'altre gran paquet que ofereix l'ordenament és el reequilibri econòmic del contracte. En el sentit que l'aleatorietat de les circumstàncies, en el fons, és inherent al risc i ventura, és a dir, la frustració de les expectatives econòmiques no allibera de les obligacions, i en aquest sentit cito l'informe de 10 de desembre del 2018 de la Junta Consultiva, i que les excepcions a aquesta aleatorietat són excepcions i estan molt taxades. En tot cas, la sentència del Tribunal Suprem 1868 del 2016, recollint sentència anterior de 28 d'octubre del 2015, parteix de les següents premisses en relació amb l'aleatorietat i el trencament. Parteix del principi d'eficàcia vinculant del contracte i de la invariabilitat de les seves clàusules, que el principi de risc i ventura del contractista i de les excepcions taxades a aquesta aleatorietat, que identifica com el ius variandi, el factum principis i el supòsit de força major o risc imprevisible. Advertir que el reequilibri econòmic, en el fons, no es tracta ni d'una garantia de beneficis ni d'assegurar tampoc pèrdues. La seva finalitat, en el fons, és assegurar que us pugui continuar prestant els serveis, i el requisit és acreditar que el desequilibri econòmic és important i significatiu i no és atribuïble al risc i ventura o, en el seu cas, al risc operacional. Requisits. Només s'aplica als contractes de concessió. Es refusa expressament l'extensió a altres tipus de contractes i, en aquest sentit, apunto l'informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d'Aragó en l'informe 3 barra 2019 de 10 d'octubre. Que l'anàlisi de la situació econòmica de la concessió s'ha de fer no només tenint en compte el moment puntual de la incidència, sinó al llarg de la vida d'aquesta, per tal de poder determinar si s'ha produït un autèntic desequilibri de la substància que requereix la llei i que es trenqui efectivament l'equilibri de manera radical i completa. I en aquest sentit hi ha bastanta doctrina del Consell d'Estat i aquí us he apuntat a l'informe 93 barra 2019 de 28 de febrer. El règim aplicable al concepte de reequilibri, també haurem de tenir en compte quin és el règim aplicable al contracte. Aquí, tret d'errors o omissions en la interpretació, és que les concessions adjudicades d'acord amb la llei de contractes del 65 o el reglament de serveis de les corporacions locals s'aplicarà al Reial Decret 2 barra 2000 i a les concessions adjudicades d'acord amb la llei de contractes del 2017 etcètera, serà la normativa del moment d'adjudicació. Analitzem exactament el reequilibri econòmic en les concessions d'acord amb la llei de contractes del sector públic. El trobem regulat a l'article 270 i 290, pel qual les concessions hauran de mantenir el seu equilibri econòmic en els termes que es van tenir en compte per la seva adjudicació, atenent a l'interès general i també a l'interès del concessionari. Així, s'haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte en benefici de la part que correspongui en els següents supòsits i identifica tres supòsits de reequilibri que donen dret al reequilibri. El primer, quan l'administració realitza una modificació de les previstes a l'article 262 o, en el seu cas, en el cas de les concessions de serveis, el previst a l'article 294A de la llei de contractes, quan actuacions de l'administració concedent pel seu caràcter obligatori per al concessionari determini de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte i en casos de força major, sempre que comporti de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte. I a més, puntualitza que aquests efectes s'entendrà per causa de força major les enumerades a l'article 239, que analitzarem tot seguit. Analitzant cada una d'aquestes causa. La primera que trobem és el ius variandi, en el sentit que és una de les potestats que reconeix la llei.
En el sentit, l'article 270 es remet, en aquest sentit, a l'article 262 de la Llei de Contractes relatiu a les obres, el qual és el tenor literal següent, que diu que els òrgans de contractació podran acordar quan l'interès públic ho exigeixi i si concorren circumstàncies previstes a la llei, la modificació de les obres, així com la seva ampliació procedint-se, en el seu cas, a la revisió del pla econòmic financer. Així mateix, preveu que totes les modificacions que afectin a l'equilibri econòmic de la concessió es regiran per les normes generals de modificació i pel disposat a l'article 270. Per la seva banda, l'article 290, relatiu a les concessions de serveis, fa referència a la possibilitat de modificar les característiques dels serveis contractats i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris únicament per raons d'interès públic i sempre que ocorrin les circumstàncies previstes per la modificació dels contractes. I, en definitiva, en cas de circumstàncies sobrevingudes, s'haurà d'aplicar les previsions analitzades a l'article 205.2b de la Llei de Contractes. En tot cas, en relació amb la imprevisibilitat i la possibilitat de reequilibri econòmic, apareix el concepte de risc imprevisible, que és aquell que no va poder ser previst en el moment de celebrar el contracte, que comporta una alteració substancial de les condicions d'execució, de manera que la prestació pactada resulta molt onerosa per una de les parts. La jurisprudència, en aquest sentit, que us n'he posat unes quantes, estableix, per exemple, la sentència de 12 de desembre del 1979, que defineix el risc imprevisible com el risc produït per una alteració econòmica extraordinària que afecta greument l'economia del contracte. En la sentència d'11 d'abril del 84 no són previsibles aquelles circumstàncies que podien haver estat previstes i no ho foren. O la sentència de 5 de gener del 2009, que davant d'una petició de reequilibri motivada per l'alteració de la demanda de xarxes mòbils de serveis d'emergència, que és una xarxa que té un grup d'usuaris captiu i que deien que estaven en declivi imparable, denega la petició, atès que l'alteració de les circumstàncies va iniciar-se amb anterioritat a la concessió i, per tant, s'ha d'entendre que no és sobrevinguda. En tot cas, la sentència de la Sala Tercera de 27 d'octubre del 2019, en relació amb una petició, amb un fet imprevisible d'un desequilibri econòmic motivat per l'augment dels preus, fa un recull del posicionament de la sala que estableix que tradicionalment no s'ha admès la teoria de la imprevisió o risc imprevisible en el sentit del que coneixem com a pacta sunt servanda. Però la sentència és interessant atès que recollint això la doctrina de la sala estableix que la necessitat estableix el principi general de la necessitat de reconduir les vicissituds del contracte d'acord amb els mecanismes establerts per la Llei de Contractes. En aquell cas era el de revisió de preus. Però és cert que obre la porta o reconeix que quan aquests mecanismes són insuficients hi hauria la possibilitat d'acceptar una situació de risc imprevisible, rebus sic stantibus, per tal de reequilibrar el contracte. En tot cas, sempre estableix que aquesta circumstància ha de quedar suficientment justificada en el contracte. Així mateix, en la sentència de 12 de desembre del 79, en relació amb l'augment dels preus del petroli, l'anterior també estava vinculada a l'augment del petroli, l'anterior era per les circumstàncies de la crisi econòmica, disculpeu. El tribunal admet, en aquest cas de la crisi del petroli, que amb caràcter general excepcional la clàusula rebus sic stantibus, per la qual determina que per la seva aplicació hi ha d'haver la necessitat de la imprevisibilitat, és a dir, un fet o una circumstància que no s'havia pogut preveure ni evitar, que ocasiona una major onerositat i que era impossible de preveure i que en tot cas es diu, ja si el fet estava previst o era previsible, s'entén que es va contractar amb aquest risc i s'ha de complir el contracte encara que s'agreja amb la prestació, advertint que no és suficient al·legar la pèrdua de beneficis. En tot cas, amb la normativa actual, s'entén o s'ha d'entendre o s'ha de reconduir els supòsits d'imprevisió
el que estableix l'article 205, i que el qual et porta al 205 possibilitat de modificació i, si no tens la possibilitat de modificació, resolució del contracte. Tanmateix, a la vista o a la llum d'aquestes sentències, en algun supòsit excepcional, doncs, tampoc es pot negar que hi hauria alguna possibilitat de que algun tribunal acceptés alguna situació excepcional per la necessitat d'interès públic en els supòsits en què resoldre el contracte, doncs, pot alterar significativament la prestació del servei. Però jo entenc que la llei actualment et porta que en circumstàncies imprevistes el procediment ordinari per actuar-hi és a través del 205, que és suficientment ampli per donar cobertura a molts supòsits. El que passa que també té els hàndicaps, que en el fons estem parlant dins de les modificacions contractuals. Per tant, hi ha d'haver una modificació de la prestació. Aquestes circumstàncies imprevistes ens haurien de portar a una alteració de la prestació. En tot cas, l'altra possibilitat que ens dona l'ordenament en el cas per poder reequilibrar el contracte, reequilibrar econòmicament el contracte, és l'opció de derivada del factum principis, que aquí us exposo simplement és una acció de responsabilitat d'origen extracontractual que s'incardina dins la relació contractual per mantenir una mica l'equivalència sinalagmàtica de les prestacions. I aquí us porto un exemple, que és el de la sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre del 2015 sobre les autopistes radials de Madrid, en què s'admet la concurrència del factum principis, tenint en compte que l'administració va fer actuacions posteriors que van impactar directament en l'equilibri econòmic del contracte de les autopistes. En tot cas, el Consell d'Estat, us poso aquí el dictamen del 1948, però aquesta doctrina l'ha recollit en molts dictàmens posteriors, estableix els requisits per poder apreciar la concurrència del factum principis en els següents. Ha de ser un acte d'autoritat amb transcendència econòmica que tingui impacte directe en la prestació contractual, que causi dany cert i singular, és a dir, que el contractista no té l'obligació de suportar, que trenqui la que digui radicalment d'econòmic o financer del contracte per la seva excessiva onerositat. Ha de ser una mesura adoptada en posterioritat a la contractació que procedeixi de l'administració contractant. Això, d'acord amb el Consell d'Estat, en l'anterior regulació, en la del text refós, es parlava d'administracions en plural, la qual cosa havia donat debat sobre quan procediria el factum principis o no. Aquí hi ha un informe del Consell d'Estat del 2015 i en sentències, per exemple, de 19 de desembre del 2019, que ho deixen claríssim que només procedirà poder indemnitzar a través del factum principis quan l'actuació procedeixi de la pròpia administració contractant. Altrament, podem estar en un risc imprevisible, però mai estarem en un factum principis. I llavors, no opera quan es tracta d'una disposició de caràcter general i universal que afecta a tothom. És a dir, que el dany no és de caràcter singular. I aquí l'informe de l'Advocacia de l'Estat número 1/2019, 10 de febrer, en relació amb el salari mínim, ho deixa molt clar. I finalment, l'últim supòsit que preveu la normativa general és el de força major, que aquí faig primer una anàlisi ràpid del que és en l'àmbit civil, que simplement estableix que els trets característics de la força major és que és un fet imprevisible, inevitable, exogen, que exigeix la diligència de qui ho al·lega i que s'ha d'aprovar també per qui ho al·lega. En aquest sentit, citar que, per exemple, el Tribunal Suprem no reconeix la condició de força major ni de fet imprevisible a les modificacions legislatives, per exemple, operades en l'àmbit de l'energia solar, el considerar que no és una circumstància imprevisible extraordinària d'aquell àmbit d'actuació empresarial, i tampoc considera que ho són els accidents o les malalties, perquè entén que si bé la malaltia sí que és imprevisible, les conseqüències inevitables d'aquestes
incidents sí que són previsibles a través d'assegurances, etc. En l'àmbit administratiu, el Tribunal Suprem defineix la força major com una causa estranya exterior a l'objecte danyós i els seus riscos propis, imprevisible en la seva producció i absolutament irresistible o inevitable, encara que el supòsit s'hagués pogut preveure. També exigeix l'element subjectiu de la diligència en la mesura de prevenció per part de l'obligat, sense que aquestes mesures suposin un sacrifici excessiu o comportin una onerositat exagerada. I el Consell d'Estat, en el dictamen 769/2020, en l'àmbit de la contractació, ho estableix o determina els requisits següents. Es donarà amb unes causes taxades legalment, amb fets insòlits i extraordinaris, fets fora del cercle d'actuació de l'obligat, fets que excedeixin del curs normal dels esdeveniments i de la vida ordinària i fets aliens i independents a qui els al·lega. I uns fets inevitables. En el fons, l'anàlisi s'ha de fer en cada cas concret, ja que no es permet una teoria unitària en relació amb tothom, amb tots els supòsits. Concretament, en l'àmbit de la llei de contractes, i com ja he anat avisant, la força major la trobem recollida exclusivament en relació amb el contracte d'obres, a l'article 239, i estableix els següents. Els casos de força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del contractista, aquest tindrà dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li haguessin pogut produir. Tenen la consideració de força major, com ja hem dit abans, els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica, els fenòmens naturals, defectes catastròfics, com sinismes submarins, terratrèmols, entre altres similars, o les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris, etc. o alteracions de greus de l'ordenament públic. El Tribunal Suprem, en la sentència de 15 de març del 2005, determina que la força major és l'excepció en el principi de pacta sunt servanda i el risc ventura propis de la contractació administrativa, al afirmar que incideixen negativament en l'execució del contracte, comporta un agreujament substancial de les seves condicions, de l'execució de les seves condicions, i que per accedir de les contingències pròpies del risc assumit en la contractació comporten efectes de restablir l'equilibri econòmic financer, és el que justifica que es pugui restablir l'equilibri econòmic del contracte. En tot cas, comporta la retribució del risc, la redistribució dels riscos contractuals, que vol dir que l'incompliment no dona dret a la indemnització, a una indemnització a favor del poder adjudicador, i els danys i perjudicis suportats pel contractista poden ser compensats per part de l'administració. En tot cas, per això només és aplicable als contractes d'obres i en els concessió d'obres o serveis a través del reequilibri. El motiu d'aquesta limitació, he de dir que aquí cito un article de Carlos Morales que es diu La fuerza mayor factum principis de Covid, que està molt bé, la veritat és que és molt il·lustratiu, en què la justificació que dona és que el promotor, l'administració, el poder adjudicador, al ser el promotor, imposa la ubicació, el projecte i el terreny o la instal·lació en el cas de les concessions, i el contractista assumeix el risc en l'obligació de resultat. Per tant, en el cas dels desastres naturals, es vinculen bàsicament amb l'obra, amb la ubicació, el projecte i el terreny. I aquí ha de garantir, per exemple, els supòsits, garantir el gaudi pacífic d'aquells béns, de manera que, en el fons, qui està assumint el risc del gaudi pacífic d'aquests béns és l'administració, motiu pel qual, en aquest cas, és ella qui ha d'assumir els riscos. En aquest cas, aquí us he fet també, derivat del seu informe, us he fet un esquema de les conseqüències que comporta la força major en l'àmbit de la llei de contractes i identificant en cada cas, en cada tipus de contractes. ¿Vale? En els contractes de serveis i subministraments, bàsicament ho trobarem a través de la modificació dels contractes, inclòs la força major com a circumstància imprevisible i ens portarà a la resolució del contracte. En el cas del contracte d'obres, exonerarà d'obligacions possibilitant la modificació a través de circumstàncies imprevistes o la resolució, i afegim que en aquest cas tindrà dret a la indemnització. I en els contractes de concessió d'obra i concessió de serveis, doncs hi haurà la mateixa possibilitat de modificació dels contractes d'acord amb l'article 5,
en el seu cas, resolució del contracte i reequilibri econòmic del contracte en els supòsits concrets de l'article 239. Igual que aquí, el supòsit de força major de l'article 230, els supòsits que donen dret a indemnització són els supòsits taxats de l'article 239. De tal manera que els supòsits que no són aquests taxats, en el fons s'han de reconduir sempre a través de les circumstàncies imprevistes i les modificacions de contractes. En tot cas, entrem ara, molt ràpidament, perquè vaig rapidíssima en l'àmbit del règim especial de la Covid, que en el fons el trobem regulat al Reial Decret Llei 8/2020, amb totes les modificacions posteriors. Simplement has de recordar que és un règim excepcional, els informes de l'Advocacia de l'Estat que així ho reconeixen, la Junta Consultiva de l'Estat també ho ha reconegut així, es tracta d'un règim temporal. I aquesta és el resum de totes les afectacions, el tipus de contractes i les conseqüències. Val? Llavors, simplement ja per acabar, és on ubiquem la Covid en tot això, val? O les circumstàncies, la Covid o les circumstàncies derivades de les mesures preses per la Covid. El podem ficar com un supòsit de factum principis. L'informe de 38/2020 ens diu que no, que el supòsit de factum principis està exclòs, atès que té un caràcter general i no resulta una mesura individualitzada. En aquest cas feia referència al tancament de les fronteres del Marroc, crec, que a més era un supòsit. L'informe de l'Advocacia de l'Estat en l'expedient 394/2020 també nega que el Covid es pugui qualificar com un cas de factum principis. És un supòsit de força major, això també s'ho preguntava la Teresa Medina i argumentava, donava totes les consideracions del Consell d'Estat, dictamen de 769, que també exclou el fet de que sigui una causa de força major, els efectes de la contractació pública, en el sentit que no es pot incloure en els del 239, el dictamen del Consell d'Estat 221/2021, que també determina que no es pot considerar un supòsit de força major, vale? Perquè determina que la impossibilitat de compliment es va deure a una falta de previsió. En aquell cas, analitzava un supòsit de guants, d'impossibilitat o incompliment d'entrega de la compra d'un subministrament de guants, vale? I determina que la impossibilitat del compliment en aquell cas es va deure a la falta de previsió i precaució del contractista, ja que en una contractació realitzada amb posterioritat a l'any 2020, 2 mesos després de declarar-se l'estat d'alarma, qualsevol empresa de subministrament sanitari coneixia les dificultats i que, per tant, aquest no era un supòsit imprevisible suficient per donar lloc a una força major. L'informe de l'Advocacia de l'Estat, de 394, que també impedeix, que justifica que no es pugui qualificar de força major si constància imprevisible, en virtut, perquè diu el Reial Decret exclou la situació de fet de la Covid com a causa de força major, i declara inaplicable els articles de la legislació de contracte referits a aquest supòsit i l'aplicació i després per l'aplicació preferent de l'article 34, que no permet per la via de modificacions del contracte s'acabin renegociant els contractes produint efectes diferents a la suspensió i la indemnització ja previstes. I finalment, si la Covid pot donar lloc a un supòsit de circumstància imprevisible de l'article 205, en aquest sentit, l'informe 38/2020 de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, en un supòsit d'àrids de Melilla, afectats pel tancament de la frontera, admet que si es donen els requisits es pugui modificar el contracte per circumstàncies sobrevingudes imprevisibles en el moment de la licitació. I així mateix, la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, número 657, en relació amb l'afectació en un contracte de neteja d'una escola sobre les mesures adoptades durant l'escalada de la pandèmia, també considera que es tractava d'una mesura presa per la Diputació en relació amb l'increment de mesures higièniques a prendre a les escoles, decretada després de l'inici del curs, que impactava en un contracte ja adjudicat i que, per tant, podia tenir cabuda a través del 205.2b. I aquí s'acaba la meva exposició, en el sentit de dir, jo crec
que algunes s'haurà d'analitzar en cada cas quines són les circumstàncies que es deriven dels fets imprevisibles i en general l'ordenament preveu que totes es vehiculin a través del 205. Escolta, Núria, molt útil i molt ben estructurada, t'ho agraïm molt. Dos preguntes tenim. Una, la Mireia Grau, que ataca el moll de l'os, que diu que davant de la situació actual d'augment dels preus de les obres i subministraments, per l'augment del preu de la matèria prima, es podria considerar un rebus sic stantibus? Com ho veus? Bueno, aquí és el que he dit. Jo interpreto, a més, que a nivell administratiu, jo crec que la llei et remet, en primer lloc, a la possibilitat de que modifiquis a través del 205. Només en casos absolutament excepcionals en què hi ha un servei bàsic que estigui en perill, jo crec que es podria justificar anar a un rebus sic stantibus, que ja no l'he explicat en profunditat perquè he suposat que l'explicarien després, en la ponència després, però jo crec que és un supòsit excepcional. En el fons, la llei et preveu quines circumstàncies pots, quines reaccions pots fer. Tens la revisió de preus vetada quasi bé. I, per tant, és a dir, jo interpreto que s'ha de vehicular o s'ha de rearticular cap al 205. I si això no és possible, la resolució. Casos excepcionals, es podria mirar d'articular-ho a través d'un rebus sic stantibus. Però jo et reconec que jo només ho deixaria per casos excepcionals, que realment poguéssim justificar. Núria, una segona pregunta. Tu consideres que pot haver-hi reequilibri de la prestació sense modificació contractual en serveis i subministraments? És a dir, pagaments sense modificació. Clar, el problema que tindràs és com ho justifiques. No, a veure... Perquè les causes del reequilibri les tens taxades. Llavors, clar, si no el pots incorporar en cap d'aquelles causes, et serà complicat, també. Dic perquè hi ha aquest dictamen del Consell d'Estat, que l'adjuntarem, que és el 606/2020, que es va publicar al BOE fa uns dies, que ens dona molta llum respecte d'aquestes famoses ordres de continuïtat verbals, no? Que, en principi, s'obririen per l'article 28 del decret 424/2017, que és l'omissió de la funció de la fiscalització interventora. I el que diu l'article és que quan el contractista realitza la prestació i no hi ha dubte que s'ha pagat, l'interventor farà l'informe, però si no, ha d'anar al Consell d'Estat corresponent. Ara bé, ens xirriava una mica la idea de que les ordres de continuïtat pro futuro, com vols anar a reconeixement de crèdit si tens crèdit i és pro futuro? Clar, el Consell d'Estat ho resol d'una manera absolutament sorprenent, que és la responsabilitat contractual. I li diu així, acció de responsabilitat contractual. Jo aquesta figura, la veritat és que m'ha deixat bastant sorprès, diguem-ne, no? Sí que és veritat que es donen certes situacions. El cas típic és l'adjudicació contractual, que trigues tant que la mà d'obra ha pujat moltíssim. Aquí, a l'adjudicació contractual... Clar, però aquí és una responsabilitat teva en les teves actuacions. Quan, clar, llavors poder pots reequilibrar, però aquí hi ha uns riscos i unes actuacions i uns incompliments, com si diguéssim, clar, en el cas de l'increment de preus, doncs això és que haurem d'anar a lo que tenim establert d'acord amb la normativa de revisió, de preus i la normativa de desindexació i el que correspongui, que ara no sé què he vist un xat. Que diu... Sí. Tu mateixa. Sí, sí, no, amb això estic d'acord, saps? Sí. No, estic en el fons estic d'acord, saps? És a dir, la normativa actual veta la revisió de preus. I clar, és a dir, o hi ha una modificació o si no ho veig complicat. Ja us dic, només ho veuria en el de reequilibri, en el supòsit això, de que estiguéssim en un servei excepcional i realment allò comportés que el fet d'anar a actuar em portés més perjudicis, com si diguéssim, saps? Però si no,
la llei et dona pocs mecanismes. També haurem de veure si s'adopten mesures, perquè ja ho estan reclamant els contractistes d'obres, que veure si s'adopten mesures per flexibilitzar, si més no, temporalment, també en situacions concretes, aquesta rigidesa amb el tema dels augments de preus. Molt bé, Núria, moltes gràcies. Molt aclaridora. Gràcies. Bueno, hi ha una última pregunta, Núria. Mira, la tens aquí en el xat, si la vols contestar. Sí, sí. No, aquí he dit que sí, que inclús hi ha resolucions que admeten la Covid com a circumstància prevista. I totes les mesures adoptades admeten la possibilitat. Hi ha una resolució del Tribunal Central i l'informe de la Junta. Molt bé. Doncs gràcies, Núria. Juan, t'he presentat, però te vull presentar. Bueno, l'he presentat abans, el torno a presentar. El Juan Orquín, vicesecretari de l'Ajuntament de Madrid, secretari de categoria superior, preparador d'opositors, company, valencià, una bèstia. ¿Qué digo de ti, Juan? No sé qué decir. Nada, que si no la amistad nos traicionará y parecerá que no, claro, si no nos desacreditará. Que... O sea, que si no decimos nada, mejor. Esto no puede ser, ¿Qué os iba a decir? Bueno, nada, lo primero agradecer, por supuesto. Bueno, yo voy a decir que voy a intentar ajustarme a los tiempos. Sé que esto es hasta la 1:30. Voy a tratar de estar 30 minutos 35 y así dejamos un poco de... reconfiguro un poco la presentación que llevaba y no hay problema. Y luego se genera el debate. Entonces, nada, por mi parte, lo primero es agradecer, por supuesto, a la Escuela de Administración Pública de Cataluña y, evidentemente, a Alfred, que es un grandísimo profesional, un fenómeno, al que admiro y además amigo. Tres cuestiones a priorísticas antes de empezar, os voy a compartir tres inquietudes que tengo. Lo primero es que a mí me gusta mucho la inteligencia emocional y en inteligencia emocional hay una parte, bueno, la neurociencia, que es la ciencia que estudia todo el tema este del funcionamiento del cerebro, nos dice, hay un concepto que es el de las neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo lo que viene a significar es que el estado anímico del que habla se contagia al que escucha. Entonces yo espero que todo esto, además de ser ciencia, funcione, esto de la neurociencia, y el concepto este a poco que sea efectivo. Yo estoy enchufadísimo, así que, bueno, podemos acabar a la 1:30, no sé de qué manera, pero pasándolo bien seguro. Luego además también apelo a la inteligencia emocional, especialmente para una cosa súper interesante y que yo me aplico todos los días, y es fundamental, que es el intentar sacar la parte positiva de las cosas. Entonces, en el mundo del derecho, en el mundo de la contratación y en el mundo más, si cabe, de los contratos patrimoniales, aquí todo el mundo dice una cosa, la contraria, en un idioma, en otro, del derecho y del revés. Entonces, cuando las distintas juntas consultivas o jurisprudencia diversa, cada uno dice una cosa, pues hombre, no pretenderá el legislador o el juez que me juzgue algún día que yo siente cátedra. Entonces, lo importante es que al final... eso es una herramienta que juega a nuestro favor, porque la incertidumbre, hay que saber gestionar la incertidumbre jurídica a nuestro beneficio, en el sentido de que no vamos a hacer cosas arbitrarias, pero sí discrecionales. Entonces, mira, al final, yo, por ejemplo, en las conferencias siempre pienso, bueno, o en el trabajo, diga lo que diga, nunca va a ser una barbaridad, porque va a haber alguien que lo sostenga, ¿no? Y lo importante no es que la respuesta sea la correcta, sino que sea la que uno comparta y la que uno fundamente, pero que a partir de ahí no caigamos en el inmovilismo, por la falta de unidad de criterio, porque entonces no haríamos nada. Entonces hay que ser un poco, intentar desbloquear situaciones o gestionar situaciones que no son homogéneas en su tratamiento, pero lo importante es motivar la respuesta como en los exámenes y luego ya, y fundamentarla y luego ya que salga el sol por Antequera. Entonces, a nivel de expectativas de lo que os voy a contar, para no defraudar a nadie, os las voy a determinar, por lo menos las que yo tengo. Un poco el planteamiento que vamos a hacer, que también lo he hablado antes con Alfred, es, un poco por el tiempo que tenemos, simplemente hablar de la figura de la cláusula rebus sic stantibus, que es como muy específica, ciertamente excepcional y especialmente aplicable al ámbito patrimonial, conocer los ingredientes básicos que la adornan para poder hacer una paella, ¿no? Como buen valenciano, pues tenemos que conocer los ingredientes para luego hacer los distintos tipos de paella a nivel gastronómico que hay. Pues esto es igual. Vamos a explicar un poco los fundamentos o las cuestiones clave
de esta cláusula, pero sin hacer demasiado complejo el discurso, porque si no, entraríamos en un bucle de contradicciones, de resoluciones que unas dicen que el mismo órgano un año dice una cosa, al siguiente la contraria, etcétera. Entonces, para no complicar mucho el discurso y para intentar tener una digestión amable, vamos a ir a sentar los fundamentos básicos. Con la presentación que os voy a compartir, vais a tener ahí todo el hilo argumental de principio a fin, y a tiempo de complicarse siempre estamos, ¿vale? Luego con preguntas, o por lo menos si tenemos bien los el anclaje, pues ya partimos de una base sólida. Y luego, por último, a la cláusula rebus sic stantibus me referiré en ocasiones como la cláusula rebus para los amigos, y así no suelto todo el brocardo cada vez. Vale, entonces, dicho esto, os voy a compartir la pantalla. Creo que lo veréis, ¿no? Lo veis, la presentación la veis, ¿no? Vale, pues entonces voy a ponerla. Vale. Entonces, en relación con la doctrina, voy a ver si puedo compartirla en toda su esplendor. A ver, un segundín, que la abro, un segundín, la pongo a pantalla completa y así ya, fantástico. Vale. Ahora sí, vale. Entonces, bueno, pues si os parece, la ponencia que queda en la mañana de hoy es hablar sobre la cláusula o la doctrina rebus sic stantibus en relación con los contratos patrimoniales. Por tanto, el hilo argumental que nosotros vamos a utilizar, que lo tenemos. Bueno, antes de eso, os he puesto aquí una cita del gran Einstein que dice que si algo no puedes explicarlo de forma sencilla es que no lo entiendes lo suficientemente bien. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que vaya explicando cosas, si no soy capaz de compartirlas de la mejor forma o de la forma más didáctica, por favor, no os quedéis con la duda, por lo menos de lo básico y lo nuclear, y preguntar lo que queráis, porque aquí estamos para eso. No será falta de capacidad vuestra de entendimiento, sino falta de capacidad comunicativa mía. Así que no tengáis ningún problema por eso. En relación con la breve ponencia que vamos a hacer, pivota sobre cinco aspectos. En primer lugar, hablaremos de alguna cuestión introductoria sobre la necesidad de la reforma actual de nuestro Código Civil principalmente y resto de cuerpos normativos. Luego hablaremos de efectivamente qué naturaleza jurídica tiene la citada cláusula, si es una cláusula contractual que debe figurar expresamente en los pliegos o es un principio general sujeto a interpretación diversa, etcétera, y pondremos un poco en contraposición lo que viene a ser la cláusula rebus con pacta sunt servanda, y lo relacionaremos con figuras afines existentes en el derecho público principalmente y en el de la contratación en particular, aunque esto ya ha sido objeto de comentario por la compañera, así que comentaremos dos pinceladas y ya está. Analizaremos la evolución jurisprudencial que ha sufrido esta cláusula y desgranaremos los distintos requisitos de aplicación de la cláusula, así como cuestiones a tener en cuenta sobre estos requisitos y los efectos que provoca la aplicación de la misma, para cerrar el círculo relativamente redondo con distintas conclusiones a modo de resumen final. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que en el escenario actual, claro, cuando hablamos de la cláusula, voy a tener el reloj aquí para controlar el tiempo, cuando hablamos de esta cláusula hablamos de algo como muy excepcional, ¿no? Ya ha comentado la compañera antes que la cláusula rebus nunca es una primera opción. De hecho, es algo que opera de forma subsidiaria a otros escenarios posibles. Ahora luego lo comentaremos. Entonces, es cierto que en un mundo de excepcionalidades o de situaciones que pueden motivar la aplicación de esta cláusula, especialmente me refiero en el ámbito patrimonial, en el ámbito privado, ahora nos encontramos en un momento ideal, puesto que la pandemia pues, ha forzado a que el legislador, tanto estatal como el autonómico, pues se lance a dictar distintas normas que puedan dar una salida digna a la situación de crisis económica, empresarial y de todo tipo que se ha sucedido con ocasión de la pandemia. Por tanto, la pandemia es verdad que ha puesto el foco y provoca la necesidad y ha provocado la necesidad de actuar la regulación para dotar de una mayor actualidad y de mayor vanguardismo al escenario de esta cláusula, que normalmente ha sido como excesivamente excepcional, excesivamente escorado a la aplicación del mundo del derecho y que, sobre todo, ha tenido un tratamiento vacilante, cambiante
y por tanto ahora es el momento de, con ocasión de esta crisis y de esta situación excepcional, por lo menos, nunca negando la excepcionalidad de esta cláusula, pero sí ordenándola, codificándola y normativizándola para que ya lo excepcional no sea cambiante también, porque un día es excepcional, otro día es más excepcional, otro día es un poquito menos. Y claro, el criterio jurisprudencial siempre es mucho más dinámico y cambiante y contradictorio que un buen o mal texto normativo, que por lo menos sabes a lo que tienes que acogerte, porque partimos de que además la base de esta cláusula, como ha apuntado también la compañera, se encuentra en el Código Civil. Hoy en día el Código Civil tiene 132 años y ciertamente ha quedado desfasado la regulación que en materia de obligaciones y contratos se hace, puesto que la referida cláusula no se contempla de manera clara, no se contempla. Y además la conveniencia de actualizar la redacción del Código Civil no es solo... Pues la crítica que se le hace a la falta de actualización del mismo no es solo respecto a esta cláusula, sino también el mundo de las obligaciones y contratos debería ser sujeto a revisión en términos más amplios, como ahora luego comentaremos, porque además el Código Civil, desde el momento en el que es un texto normativo que habla de, o dice cosas como que el propietario de un enjambre de abejas puede perseguirlas por fondo ajeno y no sé cuántos, el artículo 612, pues hombre, eso es lo más... relevante no es que se normativice. Entonces habría que dar salida a todas estas cuestiones que históricamente han provocado mucha complejidad y mucha polémica, y porque son excepcionales, porque son puntuales, porque no es algo que pase todos los días, y de ahí la realidad cambiante. Porque el marco europeo, antes de hablar de qué marco interno tenemos jurídico, una breve referencia al marco europeo para saber otros países cómo tratan esta cláusula. En Italia, por ejemplo, se reguló directamente, no como aquí, que es un constructo jurídico, se reguló directamente en el código, la normativa privada de este país, igual que en Francia, el Código Civil, que inspiró al nuestro, también ha sido objeto especialmente de actualización a través de una reforma del 2016, en el que se trata... con mayor rigor o con mayor detalle, pues el tratamiento de esta cláusula. Por tanto, y a modo de conclusión inicial o de idea inicial, es necesario abordar la regulación porque el momento acompaña y además las circunstancias cada vez más cambiantes no aconsejan que la situación siga como sigue, ¿no? Entonces, vamos a analizar, hecha una mínima referencia al panorama europeo, la regulación normativo interna o normativa que tenemos en el ámbito interno de nuestro país, y para ello destacamos distintos cuerpos normativos que sí hacen referencia a esta cláusula. Partiendo de que el Código Civil no hace referencia a esta cláusula, pues encontramos distintos fundamentos que tenemos que tener en cuenta. La primera referencia interesante es que con ocasión de la Ley 4/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID en la Administración de Justicia, hay una disposición que emplazaba al Gobierno a que presente a las comisiones de justicia del Congreso, de los diputados y del Senado, en un plazo no superior a 3 meses, un estudio sobre las distintas posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes también, el derecho comparado de conformidad con lo que hemos dicho, de incorporar en nuestro régimen jurídico de obligaciones y contratos expresamente la cláusula rebus sic stantibus, porque el legislador ha visto que ahora estamos en un momento de revolución, ha visto que el momento de revolución, de incertidumbre, de crisis, es transversal, afecta a las empresas, al tejido empresarial de una manera muy importante, afecta al empleo, afecta a muchas cosas, y por tanto hay que poner orden, porque la casuística que se va a suceder, especialmente a partir de ahora, y lo estamos viendo todos en nuestros respectivos ayuntamientos, demanda una solución ágil, un tratamiento rápido y eficaz, porque si no, para cuando llegue la solución del problema o la resolución correspondiente, pues estarán todos ya pues a otras cosas, ¿no? Entonces, esta primera disposición adicional emplaza al Gobierno a que regule esto, ya que comience un proceso de estudio, si bien... A día de hoy, bueno, ahora comentaremos un estudio del Gobierno que hay al respecto que arroja alguna conclusión, pero bueno, esta disposición adicional era importante tenerla en cuenta. En segundo lugar, también el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo, por ejemplo, en el preámbulo ya apunta que este Real Decreto se dicta en un contexto en el que procede
prever una regulación específica en relación con la cláusula rebus sic stantibus hasta ahora de elaboración jurisprudencial que permita la modulación o modificación de obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos que ahora veremos, imprevisibilidad, inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, nos está justificando que este Real Decreto en tiempos de pandemia se dicta maridado o salpimentado con la necesidad de introducir y normativizar no solo sectorialmente o puntualmente para situaciones excepcionales, pues esto de la cláusula rebus sic stantibus y generalizarlo un poco en el tratamiento en pro de la seguridad de todos. Luego, además, deciros que en el año 2009 se aprobó un anteproyecto de reforma del Código Civil a través de la Comisión General de Codificación, en el que se proponía una modificación, la necesidad que hemos advertido antes de que se modifiquen las obligaciones y contratos con carácter general y un tratamiento homogéneo y al unísono, previstas en el libro cuarto del Código Civil, y en ese anteproyecto se proponía la redacción de este artículo 1213 en estos términos. Y aquí ya recogía expresamente, nuestro Código Civil hubiera recogido esta cláusula en estos términos. Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieran cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución, de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigir que permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revisión y, si esta no es posible y no puede imponerse a una de las partes, podrá pedir su resolución. Por tanto, la resolución la entendemos como un escenario que siempre, en el contexto de pacta sunt servanda y de mantenimiento general de la virtualidad y la vigencia de los contratos, solo se deja como último recurso excepcional, puesto que la renegociación pasa por el mantenimiento del contrato y no lo contrario. La resolución no es la opción que está alineada con la voluntad de todas estas medidas. Pues bien, en cuarto lugar, el estudio del Gobierno, este que se emplaza un poco por la anterior norma, en 4 de febrero de 2021 se publicó un estudio en el que algunas de las conclusiones que se advertían es que se recomienda, por tanto, la modificación del Código Civil desde una óptica global y no puntual, esto es, introduciendo un solo artículo que resuelva esa situación, sino que esto está en la base de la esencia de las obligaciones y contratos, porque se vincula directamente con su homónimo o su compañero de viaje, que es el pacta sunt servanda. Entonces, en la medida en que es una excepción al principio general, pues ambos dos deben de ir de la mano y ambos dos deben ser estudiados de manera conjunta. En quinto lugar, y además de este escenario, a nivel autonómico, destacamos algunos cuerpos normativos que sí han recogido expresamente esta cláusula. La ley 173, por la que se aprueba la compilación del derecho civil de Navarra, en su ley, en su artículo, creo que allí lo llaman ley, su ley 498, sí regula para el ámbito de Navarra expresamente el tratamiento de esta cláusula. Por lo menos la gente ya sabe a qué atenerse. Tampoco es excesivamente complejo la regulación que ha hecho, pero sí por lo menos soluciona los problemas como punto de partida. E indica que cuando se trate de obligaciones de largo plazo, trato sucesivo y durante el tiempo de cumplimiento se altere, bla, bla, lo mismo, dice, podrá la parte afectada solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de quedad, de equidad o se declare su resolución. Ley 173 para Navarra y en el ámbito de Cataluña, de vuestra comunidad, el decreto ley, por ejemplo, el 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica. Destacamos, por tanto, y como resumen, que en el panorama estatal no tenemos una norma que regula expresamente esta cláusula y en el ámbito autonómico tenemos a Navarra, con carácter general. Luego, en el ámbito autonómico y a nivel de Cataluña, por ejemplo, sí que se ha dictado normas específicas para momentos concretos o problemas concretos, como son el decreto ley 34/2020 para ayudar a la situación generada con los locales de negocio arrendados y derivada de la situación del COVID, previendo, y esto es muy importante, el reparto o un criterio distributivo, ahí lo tenéis, de las consecuencias negativas que se derivan de todas las prohibiciones impuestas o derivadas del COVID. Es decir, el pacta sunt servanda
en la medida que es por cuestiones ajenas y de las que nadie, ninguna de las partes se responsabiliza de manera directa, tiende a un principio de distribución de riesgos, salvo que en los pliegos o en el contrato firmado prevé algo en sentido contrario, por un principio de solidaridad, por un principio de razonabilidad, por un principio de buena fe que destila en este tipo de escenarios. De hecho, si seguimos un poco con la exposición de motivos, tenemos que el criterio, fijaos, porque vuestro cuerpo normativo lo explica muy bien, dice el criterio no se basa en apriorismos o maximalismos, sino en un principio de solidaridad que se traduce en el reparto igualitario y equitativo de las consecuencias negativas, socializando así el riesgo y evitando hacerlo gravitar sobre una de las partes. De la misma forma, pivota, os lo he puesto en negrito, de acuerdo con las reglas de buena fe, de honradez, y siempre que las partes no lleguen a un acuerdo. El escenario primero siempre es voluntad de las partes, en defecto analizamos este escenario. Por tanto, dice el propio texto normativo, que de esta forma la solución se encuentra en armonía con la cláusula rebus sic stantibus y además se evita al mismo tiempo el incremento indeseable de la litigiosidad. Y dice, y en cualquier caso las reglas afectan exclusivamente al reparto de estas consecuencias negativas y siempre son compatibles con que uno puede ir al juzgado. Se evita litigiosidad porque lo regula. Por tanto, la regulación expresa evita da seguridad jurídica y evita el litigio, sin perjuicio de que puedan impugnar. Y muy importante, y con eso termino la referencia a este Real Decreto, o a este decreto, que dice las medidas limitan su eficacia al tiempo de vigencia de las prohibiciones o restricciones dictadas por la autoridad competente y se establecen como reglas por defecto en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo satisfactorio en un plazo prudencial. Y esto lo que busca, y es especial el fin fundamental que se persigue con todo esto, es clave, ahí lo tenéis, la protección y supervivencia del tejido económico de nuestro país, dado que la falta de regulación es fuente de incertidumbre en estos momentos de inestabilidad y puede ocasionar una gran conflictividad y el colapso del sistema judicial, porque si no se normativiza, bueno, entre que la justicia no es la más rápida del mundo, imaginaros con el alto índice de litigiosidad. Pues bien, esto sería un poco la apuesta de largo, de un poco esta primera parte más introductoria y justificativa de la necesidad de la reforma o de codificación o normativización de esta cláusula. Y ahora pasaríamos al segundo punto en el que hablamos ya de qué naturaleza tiene, porque esto también ha sido muy discutido, la naturaleza que efectivamente se le atribuye a esta cláusula. Si debe ser una cláusula que expresamente se recoja en un contrato o en un pliego o efectivamente es un principio general del derecho. Pues bien, Quintano Ripollés, por ejemplo, doctrina cualificada en este ámbito, se decanta porque sea un principio general argumentando que la rebus es un principio. Él señala que esta cláusula originariamente se definió como un motivo de rescisión contractual internacional basado en la humana repugnancia al concepto de eternidad, a la vez que en consideraciones utilitarias y oportunistas, que lo que pretende es alcanzar la conclusión de que se trata. Bueno, empieza a soltar aquí una disertación para concluir que entiende como más razonable que es un principio que es transversal, que es interpretativo y que deben jugar y maridar a toda la casuística que se provoque al respecto. También hay que decir que en cuanto a la naturaleza, es discutido también el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a este carácter o a esta naturaleza. En unas ocasiones hay sentencias que han recogido en un momento inicial más el carácter contractual de la figura para luego decantarse en las más recientes y ya en las últimas décadas por su carácter de principio. Por tanto, jurisprudencia vacilante en cuanto a que en ocasiones se considera su naturaleza de uno u otro tipo y este principio, por tanto, se relaciona, ya lo hemos visto, con los principios de buena fe, de equidad, etcétera, por presentar conexiones inequívocas con ello. Y además tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con esta cláusula ante algo que no forma parte de la materia procesal. Este principio no es procesal, este principio no es de derecho público, aunque sí la ley de contratos se le afecta a la ley de contratos, si bien
no demasiado porque esta ha regulado para el derecho público de la contratación con mucho detalle o con mucho más rigor en pro de la seguridad jurídica todas las incidencias modificativas que por H, por X o por Z se pueden provocar. Por tanto, no es procesal, no es de derecho público en puridad, afecta al derecho privado y es más un principio que otra cosa. Por tanto, ahí lo tenemos, también lo tenéis en la presentación, es un instrumento que afecta a la esta cláusula es un instrumento que afecta a la economía en general, tanto en el ámbito europeo como nacional, porque como hemos dicho antes, el fin de la aplicación de la cláusula es renegociar los contratos para no destruirlos, porque si destruimos los contratos como primera opción o como solución de salida, destruimos empleo, destruimos tejido empresarial y no facilitamos que los escenarios puedan ser continuistas alineado con la idea del pacta sunt servanda, porque justamente aunque puedan parecer dos principios contradictorios o contrapuestos, mejor dicho, uno requiere del otro. La rebus requiere del pacta sunt servanda y viceversa, porque si no haríamos tan rígido el concepto o los principios que saltarían por el aire a la primera de cambio. Entonces, esta renegociación busca la modificación, el mantenimiento y solo en casos excepcionales se busca la resolución del contrato como última opción. Porque, por tanto, figura de primera magnitud en los tiempos en los que corren y estos mecanismos de flexibilización que estamos analizando ahora, tanto desde el punto de vista de la contratación, como ha comentado la compañera, como este, son claves para la recuperación, ¿vale? Entonces, si seguimos con la naturaleza y un poco el marco jurídico concreto que tenemos en nuestro ordenamiento, ya hemos visto normas que directa o indirectamente la regulaban. Ahora vamos a hacer referencia ya a qué dice el Código Civil y qué criterios jurisprudenciales hay al respecto. Pues bien, en lo que si yo tengo que fundamentar jurídicamente la rebus, citaría como punto de partida el artículo 1258 del Código Civil, pero necesariamente tendría que hacer referencia a distinta jurisprudencia del Supremo que se ha dictado al efecto y especialmente a una de ellas especialmente relevantes, la sentencia del Supremo de la Sala Primera de lo Civil de 17 de diciembre de 2008, que recoge los requisitos y en una interpretación conjunta y extensiva del Código Civil respecto de la jurisprudencia y en atención a que la jurisprudencia se aplica en defecto de ley, costumbre, etcétera, bueno, en los términos que dice el Código Civil, que la jurisprudencia es opera en defecto de la normativa para cubrir lagunas de esta, pues podríamos darle la cobertura que encontramos en la práctica viene de este argumentario, ¿vale? Entonces, una cuestión importante también es que esta cláusula de rebus es de aplicación temporal, por definición. Es decir, en la medida en que una situación excepcional justifica un tratamiento diferenciado, su vigencia con carácter general también es excepcional. Por eso, la reconducción de los arrendamientos de locales o la rebaja en los precios o el no desahucio en este tipo de contratos se reconducen al periodo en el que subsisten las medidas excepcionales que lo provocan, ¿vale? Por tanto, además de esto, os lo he dicho antes, pero la compañera de antes lo ha explicado con mucho más detalle y muy claramente, hay figuras afines, además de esta figura, como tenemos ahí, que imperan principalmente en el derecho público, como son el jus variandi, la fuerza mayor, el factum principis y el riesgo imprevisible, entendiendo que son figuras que se parecen, pero no son iguales, ¿vale? Antes de decir dos detalles de esas figuras afines, citar simplemente al profesor Javier Orduña Moreno, que es ex magistrado del Supremo de la Sala Civil, de lo Civil y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que dice que nos encontramos, por tanto, ante esta cláusula, es una cláusula de fidelización o de adaptación de los contratos a vicisitudes no imputables a las partes. Es más entendible que el brocardo de rebus sic stantibus. Entonces, si se denominara así la cláusula, pues sería un poco más clarificadora o más entendible. Igualmente, el profesor Sánchez García, secretario general del ICAB, del Colegio de Barcelona, dice que la cláusula rebus es un certificado de vida
a diferencia del concurso de acreedores, que es un certificado de defunción. Por tanto, importante también saber que la cláusula rebus, a pesar de su tratamiento excepcional y a pesar de la puntualidad con la que debemos acudir a estas figuras, son salidas dignas a escenarios donde de manera injustificada el contrato saltaría por el aire y de esta forma podemos desbloquear algunas situaciones que si no nos acogemos a esto pues serían difíciles de sacar. En relación con las figuras afines, simplemente os comento dos puntualizaciones o tres, porque la compañera la verdad es que ha explicado muy bien esto, pero os doy tres o cuatro pinceladas que tengo aquí anotadas, ¿vale? Por ejemplo, jus variandi es el supuesto más claro de modificación de un contrato porque es fruto de una prerrogativa de la administración en el ámbito del derecho público, de la contratación pública y, por tanto, se modifica el contrato de forma unilateral en atención a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes. En el resto de casos, además, se ha de producir, o además de producirse una situación de forma sobrevenida, además se produce con carácter general en un ámbito ajeno al contrato, lo que provoca esto que resulte más problemático determinar si concurre alguno de los supuestos necesarios para su modificación. No es tan sencillo como acudir, sencillo o complejo, porque aquí está lo sencillo, es difícil, acudir a los artículos 203 y siguientes y ya está. Por otra parte, la fuerza mayor hace referencia a un supuesto que es imprevisible y, aunque fuera previsible, sería inevitable. El dictamen del Consejo de Estado, el 1076/2019, de 19 de diciembre, dice que se configura el riesgo, la fuerza mayor, perdón, como una causa extraña, exterior al objeto dañoso y a sus propios riesgos, imprevisible en su producción y absolutamente irresistible o inevitable. Sentencia del Supremo de 11 de julio del 95. Factum principis y riesgo imprevisible. Ambos conceptos comparten características, a excepción de que, y esto es muy importante y lo apunta la compañera, el riesgo imprevisible es ajeno a las partes, mientras que el factum principis es imputable a la administración contratante. Se discutía en algún momento si era la administración en general o no, pero se concluye, y ya es bastante unánime en la voz que sostiene esta tesis, que ha de ser el factum principis imputable a la propia administración contratante. Además, en todos estos casos, la ruptura que se provoque debe ser sustancial o relevante, y así lo acompañan o lo atestiguan dictámenes del Consejo de Estado, el 1075-2001 de 26 de julio, el 243-2019 de 11 de abril, etc. Además, importante recalcar que el factum principis proviene de la administración contratante y deriva de una disposición de carácter general que incide de manera indirecta en el contrato, mientras que el riesgo imprevisible afecta de manera directa o indirecta al contrato, pero lo relevante y distintivo respecto del factum principis es que resulta ajeno a las partes contratantes. Resumiendo, factum principis provocado por la administración contratante, no por otra administración, sentencia del Supremo de 2 de diciembre de 2015, por ejemplo, y el riesgo imprevisible se deriva o se provoca por una actuación que tiene un origen ajeno a las partes, como hemos dicho. Por tanto, el origen del daño de estas figuras es diferente y además su fundamento también es distinto, puesto que el factum principis se relaciona con la responsabilidad patrimonial, el artículo 106 de la Constitución, y la cláusula rebus se relaciona más con el riesgo imprevisible y la obligación de indemnizar de manera integral en los términos que ahora veremos, ¿vale? Pero nada, simplemente eran dos o tres claves que os quería decir al margen de lo que os ha apuntado la compañera. Y ahora analizaríamos rápidamente la evolución jurisprudencial que la tenéis aquí. Hay dos circunstancias claves que han influido de manera determinante en cuál ha sido el tratamiento jurisprudencial que se ha hecho de esto, que son la crisis económica de 2008 y la pandemia del COVID-19 y su subsiguiente estado de alarma. Estos dos, ya que estamos ante una figura excepcional, pues son los escenarios que han azuzado o han removido la necesidad de regular, por lo menos a nivel jurisprudencial, doctrinal, pues el tratamiento de esta cláusula, porque no es una cláusula que
se aplique en numerosas ocasiones por su excepcionalidad. ¿Cuál ha sido el posicionamiento jurisprudencial? Pues ha sido vacilante y cambiante. Y aquí tenemos un pequeño resumen. Antes del 2013 la jurisprudencia era muy restrictiva a que esto se pudiera reconocer. En concreto, la sentencia del Supremo de 25 de enero de 2007 así lo atestigua y lo deja solo como último recurso y de manera muy, muy restrictiva. En cambio, en los años 2013 y 2014 se sucede la jurisprudencia del Supremo que se dicta en relación con la crisis, especialmente de 2008, que es cuando llega el tema ya a ser sentenciado por el Supremo, donde es más aperturista y reconoce estos escenarios económicos como algo excepcional, ajeno a las partes y que debe provocar una modificación del contrato. En esa línea encontramos la sentencia de 30 de junio del Supremo y la de 15 de octubre, ambas de 2014, en las que se fijaron los requisitos que debían concurrir y además confirmaron esta tesis, ¿no? Que constituía un evento imprevisible que podía dar lugar a que se estimara la aplicación de esta cláusula. Resoluciones anteriores habían dicho que la crisis era algo que era normal en una sociedad y que no estaba cubierto por esta cláusula, ¿no? De ahí el criterio un poco discrepante. A partir de ahí, del 2014, nuevamente pasa a ser el escenario más restrictivo, entre otras la sentencia 9 de enero de 2019, respecto de un caso similar al del 2014, no aplica el mismo criterio y lo reconduce a que eso es el reparto de riesgos y que cada uno que aguante lo que le corresponda. Pero es importante también, para que tengáis aquí como fondo de armario de la cláusula rebus, el informe 15/2013 de la Junta Consultiva de Aragón, el cual recoge esta figura expresamente para los contratos patrimoniales, previendo que, señalo lo que está resaltado en negrita, que en aplicación del principio general de vigencia de las condiciones contractuales de este principio rebus, se permite ajustar lo pactado cuando han quedado alteradas sustancialmente las circunstancias. Lo interesante, tenemos ahí de la fundamentación, es la conexión que hace con los principios que rigen la gestión del patrimonio, tales como, lo que hemos dicho, equidad, seguridad jurídica, igualdad, etcétera, para provocar este modificado. Aquí lo tenéis. Concluyendo, además, dice, concluye haciendo una aplicación moderada y suficiente de la cláusula rebus, diciendo que esta cláusula se impone, o sea, ante esta situación en la que procede a aplicar la cláusula, se impone el respeto al principio general pacta sunt servanda y justamente por eso es por lo que hay que darle una solución a estas situaciones excepcionales. Y dice que llevado a sus últimos términos y sus relaciones con la Administración de Ciudadanos, está influido por principios de equidad, buena fe, cuando hechos o eventos trascendentales, extraordinarios o inéditos concurran en las situaciones, entre ellas la sentencia que ahí os indico. Por último, espera, que estoy moviendo la pantallita para que no me moleste. Vale. Por último, en relación ya no solo con el criterio jurisprudencial, sino qué requisitos deben adornar la aplicación de esta cláusula, lo primero que debemos tener claro es que no hay una regulación legal al respecto. Luego los requisitos han venido o han sido marcados jurisprudencialmente y jurisprudencialmente hubo una resolución inicial pionera, que es la de mayo del 57, que pese a decir que era algo patológico prácticamente, algo anómalo, algo excepcional, una cláusula peligrosa que había que admitir con cautelas, establecía una serie de requisitos que son los que lo definen a día de hoy, con alguna matización. Alteración extraordinaria, perdonad, es que como intento ir rápido, ya me trabuco ya. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato, desproporción exorbitante fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes contratantes, que derrumbe el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles, con efectos principalmente modificativos, a día de hoy es la tesis imperante, y solo excepcionalmente resolutorios. Por tanto, en relación con los requisitos, importante es conocer ante qué tipología de contratos procede la aplicación de esta cláusula. Pues bien, en relación con la tipología, claro, no en todo tipo de contratos procede esta cláusula, procede en los contratos
de tracto sucesivo, porque evidentemente si tienen que pasar cosas imprevisibles o sobrevenidas se requiere un cierto tracto sucesivo, o en aquellos en los que, aun siendo de ejecución instantánea, alguna de las prestaciones se realice en un momento temporal espaciado en el tiempo, como por ejemplo compraventas con un pago aplazado o con opción de compra, etcétera. Así sostiene este criterio la sentencia del Supremo de 15 de noviembre de 2000, donde refiere solo muy excepcionalmente a contratos de tracto único, porque por definición el principio está pensando en relaciones de larga duración o de cierta duración y no de tracto puntual. Una segunda cuestión es la concurrencia de imprevisibles circunstancias sobrevenidas determinantes, entendiendo, por ejemplo, la sentencia del Supremo de 18 de junio de 2012, que evidentemente sin la sobreveniencia de circunstancias acaecidas de forma imprevisible y ajenas a las partes, pues no procede la aplicación de esta cláusula en modo alguno, del mismo modo que la constatación de la consecuencia de la quiebra del equilibrio de las prestaciones, en el sentido de que la desproporción debe ser exorbitante en los términos que ha venido a delimitar la jurisprudencia. Claro, el problema es que como esto no está normativizado, hablamos de conceptos jurídicos indeterminados y qué es exorbitante y qué es que aniquile sin duda el equilibrio. Es todo como muy líquido, ¿no? Pero bueno, otra cuestión a tener en cuenta, efectivamente, es la realidad de un perjuicio económico que afecta a la parte que invoca la revisión o la resolución contractual, puesto que debe ser esta la que articule la aplicación de esta cláusula. Y además debe sufrir un perjuicio económico, un perjuicio patrimonial, porque si no lo sufre, no procede la invocación de la misma. Sentencia del Supremo, sala primera, 25 de octubre de 2007. Y por último, destacar su carácter necesariamente subsidiario, en tanto que siempre que existan otros expedientes jurídicos que puedan dar luz verde o desbloquear la situación contractual anómala generada, pues deberán darle salida a través de esos mecanismos. Sentencia del Supremo, sala primera, 23 de abril de 2012. Y acabamos con los efectos. Oye, ha sido intenso, espero. Ahora luego repartiremos ibuprofeno o algo para los asistentes, os lo mandaremos a vuestras casas para que recuperéis, porque la verdad es que he intentado resumir así en poco tiempo muchas cosas. Por último, efectos de la aplicación de la cláusula. Es importante tener en cuenta que el efecto principal debe ser la modificación del contrato cuando concurran estos requisitos y solo puntual y excepcionalmente la resolución del mismo. Que sepamos que también está alineado o es posible, y perfectamente posible, la existencia de medidas cautelares o la cláusula rebus y las medidas cautelares. Ya no solo se aplica la cláusula rebus en una resolución, en una sentencia, sino también como medidas cautelares, y claro ejemplo de ello han sido las que se han venido sucediendo con ocasión de los arrendamientos en tiempos de crisis, donde cautelarmente, hasta que se dicte la resolución, se ha admitido la baja en la renta, que prácticamente viene a ser una anticipación del fallo, ¿no? Esta medida cautelar. En este sentido, por ejemplo, citamos el auto número 207/2021 de 3 de marzo de un juzgado de instancia, el número 1 de Huelva, en el que rebaja la renta y establece prohibición de ejecución del aval, de incluir al inquilino en los ficheros de morosos, de disposición de la fianza, etcétera. Otro ejemplo es el auto número 91/2021 de 19 de febrero de un juzgado de instancia número 8 de Palma de Mallorca, en similares términos al anterior. Y por último, es verdad que esta cláusula ha tenido bastante campo, bastante ámbito de aplicación, especialmente en los contratos de arrendamiento, además de naturaleza patrimonial, entendiendo como cuestiones polémicas pues, la solicitud de revisión de la renta, juicios verbales de desahucio, se han dictado también distintos reales decretos, el 15-2020, el 35-2020, etcétera, que regulaban esta cuestión. Y luego haremos una última apreciación sobre la posibilidad de aplicar la cláusula rebus de oficio, que en principio no es posible, y así lo establece la sentencia del Supremo de 12 de noviembre del 90, si bien también hay sentencias que lo aplican de oficio, aunque nadie lo pida. Pero en principio eso viene a ser
va en contra un poco del espíritu de esta cláusula, donde el afectado es el que tiene que alegar. Conclusiones. La aplicación no deja de ser un medio para rellenar un vacío normativo que se debe colmar, ¿vale? Por la importancia que hemos dicho. La doctrina que los tribunales han ido gestando es abstracta y el propio Tribunal Supremo reconoce que su aplicación debe provocarse caso por caso, que en caso de que no haya acuerdo entre las partes, la solución estará abocada al litigio y efectivamente si esto no lo normativizamos, pues los litigios se van a extender en el tiempo y para cuando llegue la resolución puede devenir en ineficiente esa sentencia y por tanto se requiere una respuesta ágil y eficaz, dado que las partes no pueden esperar a esta resolución en tiempos donde la realidad manda y la situación es la que es. Sin más, voy a respirar un ratito, me someto a vuestras preguntas. Y nada, muy agradecido por vuestra paciencia.